Claudia y al resto del equipo por la organización de este evento maravilloso, que como vemos ha suscitado un enorme interés, tanto por la recepción de propuestas como por la cantidad de gente que asiste en este momento a la sala. Y hablábamos con Dafne que al segundo día de aparecer el coloquio en redes estaba la inscripción completamente agotada. Y nos da mucho gusto porque efectivamente hace tiempo, varias décadas podríamos decir, que los historiadores del arte, junto desde luego con otros colegas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, nos dimos a la tarea de entender cómo las exposiciones son un objeto fundamental de estudio para nuestra disciplina, algo que además nos ha llevado a embarcarnos en muchas cosas, en el análisis no solo desde luego de la evolución de las estrategias de exhibición, de los discursos museográficos y curatoriales, así como de la transformación profunda de la práctica artística, eso que el historiador del arte francés Jean-Marc Poinsot describió como la transformación de la manera en que las obras tienen lugar, sino también, como vamos a ver específicamente en estos días, nos ha ayudado a entender y a analizar y a estudiar el papel protagonista que las exposiciones han tenido y tienen hoy en día en la construcción de narrativas nacionales. Y creo que es algo que vamos a poder trabajar de manera bien profunda en estos dos días. Como no es difícil de imaginar esta gran cantidad de aristas y de perspectivas que se abren cuando pensamos en las exposiciones como objeto de estudio, solo puede ser abordada de manera compleja desde un enfoque interdisciplinario. Y es algo que creo que queda bien claro si echan un ojo al programa que tienen y que va a gestionar de alguna manera o organizar la discusión en estos días. Para el Instituto de Investigaciones Estéticas es un enorme placer colaborar en esta iniciativa, apoyada también desde la Fundación BBVA Bancomer, muchas gracias, desde el posgrado de Historia del Arte, gracias Eric, y desde el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Nos esperan dos días de intensas discusiones, interesantes, donde nos van a acompañar especialistas internacionales y nacionales, entre ellos varios colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, muy bienvenidos a todos. Así que solo me queda, en nombre del doctor Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas, darles de nuevo una muy cordial bienvenida, felicitar una vez más a los responsables del evento y desearles un desarrollo muy productivo del coloquio. Muchas gracias. Gracias, Dafne, y felicidades. Y bueno, dará por inaugurado nuestro coloquio el doctor Erix Velázquez, coordinador del posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Muchas gracias, Dafne. Bueno, como ya mencionó al principio Dafne, pues este proyecto de la historia de las exposiciones en México, que coordinan la propia Dafne, Mireida y Claudia Garay, pues sigue vivo, está activo, muy, 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 muy vigente. Hace 5 años tuvo lugar el primer coloquio de este proyecto, que se enfocó en la historia y reflexión sobre las exposiciones en el México postrevolucionario. Tuvo lugar en la unidad de posgrado y en aquel tiempo lo apoyó mi predecesora en la coordinación del posgrado en Historia del Arte, la doctora Débora Dorotinsky Alperstein, que aquí está al frente. Y siguiendo con esa tradición, Dafne me hizo el honor de visitarme el año pasado, invitarme también a participar y sumarme a este esfuerzo, y me dio mucho gusto, porque realmente es una actividad que beneficia a la comunidad académica del posgrado. Aquí participan tanto como ponentes, asistentes, moderadores, organizadores, alumnos y exalumnos del posgrado. Muchos de ellos ya son investigadores o tienen plaza en alguna institución académica. Y bueno, por fortuna llegó a tiempo esta solicitud de apoyar este evento mediante el programa PAEP, el Programa de Apoyo de Estudios de Posgrado. Antes de que nos anunciaran el recorte de este año, que en ese año tuvimos menos recursos, pero afortunadamente esto ya estaba apartado. Y bueno, pues más que reflexionar sobre la historia de las exposiciones o cómo eran las exposiciones durante la tercera transformación, yo pienso que este evento, este coloquio, va a plasmar la complejidad de este fenómeno cultural, que realmente es un nudo de interacción
entre el desarrollo académico, los discursos curatoriales, las iniciativas de gestión cultural, las políticas también, las instituciones. Realmente, más que una historia plana o en el sentido cronológico, se va a poder apreciar en este evento la dimensión polifacética y todas las aristas que engloba esta actividad cultural en esta parte de la historia de México de 1946 a 1968, que como saben, pues corresponde más o menos a lo que se ha dicho que es el milagro mexicano, y está muy vigente el nacionalismo todavía, en la apelación al mundo indígena, al pasado indígena, pero también en el plano internacional, pues es una época, es la época de la Guerra Fría, o de la primera parte de la Guerra Fría, y eso se va a notar en algunas de las ponencias, y pues me complace mucho dar por inaugurado este evento, porque además yo a nivel personal conozco a Dafne y a Mireida desde la licenciatura y he visto cómo han avanzado, cómo han progresado en su carrera intelectual. Hemos avanzado paralelamente, ellas en su campo, yo en el mío, y por eso desde el punto de vista personal, más que como coordinador, es un enorme placer estar aquí y les agradezco que me hayan invitado. Bueno, y damos por inaugurado este evento, que sin duda también dará lugar a un libro tan precioso como este, que salió a los 2 años del evento anterior. Gracias. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar paso a nuestra ponencia inaugural. Entonces, gracias. Muchas gracias. Un poco de tiempo. Tenemos tiempo. Igual tenemos. Si tú te sientes lista, tú me dices acá. Entonces, si vamos bien de tiempo. Solo quiero ver acá. Yo tengo esto, muy bien. Esta es la que está y esta es la que va a venir. Y es esta, perfecto. Vamos a dar unos minutitos, vamos muy bien de tiempo. Entonces. Yo estoy para cuando quieras. Mira. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos algunos minutos, porque luego no sé si vaya a estar así de fluido el tiempo, ¿no? Bueno, tengo el enorme gusto de presentar a la doctora María Cristina Rossi. Ella es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y también es profesora e investigadora de arte latinoamericano en la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF, y de la misma UBA. Ella coordinó el equipo de investigación del proyecto Modernity, Avanguard and Neo-Avanguards in the Americas, Journals and Archives in Espigas Foundation, de los años 20 a los años 50, del Centro de Estudio Espigas, apoyado por la Getty Foundation, y también dirige proyectos de investigación en la UBA y en la UNTREF.
Cristina es autora de la revista Arturo en su tiempo inaugural del 2018, Carmelo Arden Queen Invention del 2018 también, entre otras muchas otras publicaciones. Solamente mencioné dos, pero realmente tiene una lista extensa de publicaciones también. Bueno, también es autora y compiladora de José Gurbich, Cruzando Fronteras, y también del libro Víctor Magariños, Presencias Reales, y de Antonio Berni, Lecturas en Tiempo Presente 2010, son sus últimas publicaciones. Ella siempre participa en libros y revistas internacionales y nacionales. Cristina Rossi se ha desempeñado como curadora independiente de algunas exposiciones, también voy a mencionar algunas porque es extenso su currículum en este sentido. Entre ellas, Miguel Ángel Vidal, Habitando la Luz, 2018, Dinámica Visual, El Arte Cinético de Olga Gerding, Eduardo McIntyre, Sutilezas de la Línea, Trazas Simultáneas, de 2017, entre muchas otras. Bueno, y también ella estuvo al pendiente, fue co-curadora de Orozco Rivera Siqueiro, La Exposición Pendiente y La Conexión Sur, del 2016, y Los Muralistas en las Galerías Pacífico, del 2008. Bueno, entre otras, muchas otras exposiciones. Cristina es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte, CAIA, y de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, ACA, así como de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Con ustedes, Cristina Rossi, con su ponencia que va a hablar de las exposiciones en los talleres de Torres García. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Dafne. Le he dicho antes que soy muy pudorosa y realmente me da mucha vergüenza cuando se leen esos extensos currículums, pero sí para estos días que voy a estar en la ciudad y podremos conversar, les contaría que, bueno, me he especializado en el arte, en el surgimiento de la abstracción en el Río de la Plata, por lo tanto, este de Torres García y muchas otras situaciones que se han dado en la lectura de algunos libros o exposiciones vienen precisamente de mis temas de investigación que me gustará compartir con ustedes en los intermedios y todos los momentos que podamos conversar. Bueno, en primer término quiero decirles que estoy muy agradecida y muy contenta de estar por primera vez en esta ciudad, a pesar de que hace muchos años enseño arte latinoamericano en la UBA, precisamente, y bueno, ustedes saben que México es un capítulo muy importante, por lo tanto, ahora me siento que voy a recorrer un poco las páginas de los libros, visitando los murales y demás en esta oportunidad. Así que muchas gracias por la invitación y les voy a compartir precisamente uno de los temas que fue motivo de investigación hace tiempo, pero que en el momento me encuentro también haciendo una revisión y un trabajo con mayor profundidad con un equipo mayor, un equipo de investigadores que estoy coordinando en una iniciativa para escribir un libro sobre el taller Torres García desde Montevideo. Por eso, entonces, voy a tratar de hacer una lectura para ajustarme al tiempo, aunque estamos a tiempo, pero después sabemos que es tirano. Decía, he propuesto para este encuentro revisar las exposiciones del taller Torres García, que probablemente muchos conocen, que Torres García, al regresar a Montevideo, comenzó a enumerar las exhibiciones, las primeras de él y luego las de los grupos que fue formando, y los alumnos del taller Torres García también continuaron esa tradición, y hasta el momento, en el estudio, este trabajo que estamos haciendo, que les decía, hemos relevado 148 exposiciones. De modo que estoy haciendo un trabajo en profundidad, ¿no es cierto? Pero este es un trabajo de mayor aliento y me pareció que era interesante pensar estas 148 exposiciones en función del rol que asumieron, ¿no es cierto?, con respecto al afianzamiento de las prácticas y los fundamentos estéticos del propio programa Torres Garciano. De alguna manera, desde su programa y las derivaciones que tuvo tras su ausencia, por supuesto, Torres murió en 1949, como ustedes recordarán,
Entonces, me interesa en este momento ampliar el marco para pensarlas como parte de las estrategias de Torres y después de los discípulos de Torres García, integrantes de este taller. Para entrar en tema, quisiera recordar que seguramente lo tendrán presente, cuando Torres volvió a Montevideo, formó una primera agrupación de artistas del Uruguay a la que adhirieron muchos intelectuales y que se reunieron en el estudio 1037. El estudio 1037 fue el primer espacio y donde acontecieron las primeras exhibiciones. Luego este espacio cambió por, o pasó a llamarse Asociación de Arte Constructivo, y desde ahí entonces sí comenzaron a exhibir, ¿no es cierto?, a estudiar básicamente el arte abstracto a partir del acercamiento a las culturas indoamericanas, que esto era el foco principal, y se iban generando las primeras exhibiciones que también, como ven, estaban enumeradas y continuaban las del estudio 1037. Los integrantes de esta agrupación, en realidad, formaron también, fueron los que fundaron Círculo y Cuadrado. Quería decir estas poquitas cosas que tienen que ver porque van a ser retomadas en lo que estoy estudiando con respecto al propio taller, ¿no? Bien, como saben también, el ambiente montevideano fue muy resistente a la propuesta de Torres García y provocaba enfrentamientos constantes que fueron de alguna manera debilitando. Enfrentamientos, quiero decir, polémicas, discusiones, fue que en un primer momento las enfrentaba con bastante decisión y finalmente terminaron también haciendo decaer al maestro en la insistencia, ¿no es cierto?, de poder inscribir esta propuesta estética. Entonces, puntualmente, en lo que yo quiero empezar a trabajar con respecto al taller Torres García, les diría que una primera cuestión que surge de este gran, amplio relevamiento, a propósito quería comentar que en realidad en la historia del arte latinoamericano se conocen estas exhibiciones de manera bastante fragmentaria, salvo algunos estudios que seguramente ustedes conocerán, como el que se hizo para la exhibición del Reina Sofía, que estuvo liderado por Mari Carmen Ramírez y Cecilia de Torres, y que tuvo otra publicación en Texas, en donde las exhibiciones se enumeran, pero hasta ahora no han llegado a estudiarse en particular, ¿no es cierto? Precisamente una de las primeras dudas o digamos, temas que me interesó explorar tenía que ver con uno de los datos que aparece como primera y segunda exhibición del taller Torres García y cuándo finalmente este taller está empezando. En agosto de 1942 se presentó la décima exposición taller, pero la Asociación de Arte Constructivo, como ustedes están viendo, presenta una exposición taller. Y en mayo del 43 se organiza otra muestra anunciada como primera exposición del taller Torres García de la Asociación de Arte Constructivo. Si bien ambas fueron presentadas por la asociación, entre ambas existían sí diferencias significativas. En primer término, al comparar los listados de participantes, podrán ver que cambia, es decir, hay un crecimiento importante en la segunda muestra. Las cronologías recuperan, como decíamos, que aquí es el momento de surgimiento, pero no precisan exactamente cuál es el momento y cuál es la primera y la segunda, es decir, qué es lo que está pasando ahí con la asociación.
Entre ambas, una cosa que sí me parece que es interesante a tener en cuenta y que lo voy a tratar de expresar lo más brevemente posible, es que se dio entre ambas una muestra de Torres García en Buenos Aires. Esta muestra la propongo un poquito para pensar también qué significaba, ¿no es cierto?, en qué significaban los cuestionamientos a Torres García en la época. Porque a veces cuando tomamos distancia perdemos, ¿no es cierto?, estos matices que dan la lectura fina. Bajo la curaduría de Julio Pairó, en septiembre de 1942, la Galería Müller de la calle Florida exhibió cuatro núcleos conformados, como ustedes están viendo, por retratos, pintura naturalista, pintura constructiva y arte constructivo. La muestra tuvo éxito en Buenos Aires, aunque generó debates, especialmente entre los estudiantes de Bellas Artes, entre los que estaban quienes proponían el arte concreto. Entre ellos, Tomás Maldonado diría que le impactaron los retratos. Vean, aquí tenemos algunas de las obras, ¿no es cierto? Las naturalezas, los paisajes, los retratos, que le impactaron los retratos extraños de personajes deformados, decía, por aplicación de la sección áurea, ¿cierto? Y en cambio tuvo una opinión negativa frente a la obra constructiva, que es la obra que en general se plantea como que está en el origen, ¿no es cierto?, del surgimiento del arte concreto en el Río de la Plata. Esto es un tema de estudio, de análisis en el momento precisamente de las lecturas de cómo era interpretado por los jóvenes Torres García. Y por otro lado, también me parece que nos da la perspectiva de por qué era tan discutido en el mismo Montevideo. Su discípulo Sergio de Castro vivía en Buenos Aires, visitó la muestra todos los días para contarle al maestro, que estaba por supuesto en Montevideo. Y del balance de esta muestra surge algo que yo recogí de una carta que le manda a Pairó y me gustaría leerlos. Le dice Torres a Pairó: no se puede imaginar lo prendido que quedé de Buenos Aires, bajo todos conceptos. Aquí me volví a encontrar con una ciudad de veras. Queda todo bien pensado para trabajar. ¿Un taller Torres García para enseñar a pintar?, le dice. Más de uno me lo sugirió ahí. No sé, hay que pensarlo mucho. Esto le dice Torres a Pairó antes de terminar, no, al terminar su muestra, perdón. Y un poquito después, Castro, este alumno que vivía ahí, le vuelve a escribir y le dice: querido Torres García, hace unos días recibí su carta tan entusiasta y tan reconfortante. Me alegró muchísimo el triunfo y de que se lleve a la realidad el taller libre de pintura y arte constructivo. Me parece formidable. Fonseca va a ir, bueno, papá, le da unos detalles. El tema es que entonces el comienzo del taller Torres García se ubica hacia el final del 42. Y estas exhibiciones que nosotros estábamos viendo, bueno, aquí ven un poco la dicotomía que se daba entre los retratos, los paisajes y la obra constructiva, que era la que él insistentemente, ¿no es cierto?, trataba de plantear. Estas son las obras que le compró el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires en ese momento. Pero decía, esta entonces situación entre la undécima y la duodécima exhibición nos hace pensar que este era un momento de transición. En ese mismo momento de transición, estas exhibiciones fueron muy comentadas en la revista Círculo y Cuadrado, que, como les decía recién, era la revista que había fundado la asociación. Por este motivo, es claro que la asociación estaba en ese periodo de transición y que poco a poco Torres, desde esta nueva iniciativa del taller Torres García, como escribió en el prólogo, y en este punto también es interesante para poder completar aquellos huecos, aquellos vacíos que nos deja la historia, a veces que se basa en una línea de fuentes que maneja una determinada retórica, ¿no es cierto? En este caso,
decía, creo que el espacio del prólogo para Torres García fue interesante para plantear hacia dónde quería ir. Y precisamente lo que decía era que iba, desde aquí se iba a apoyar, ¿no es cierto?, un tipo de arte circunscripto a la regla abstracta, ¿no es cierto?, apoyado en el sentido de la construcción, como sabemos que buscaba él a partir de la estructura. Entonces, este, digo, comienzo me parece que es interesante y que surge también al analizar el corpus completo de las exhibiciones. A partir de aquí me gustaría ver algunos de los, digamos, de las primeras estrategias desde el maestro, ¿no es cierto?, cuando él está tratando de encauzar con mucho entusiasmo, como aparece en algunos escritos, que esperemos que les pueda por lo menos leer un fragmentito, con mucho entusiasmo para generar este cambio y que perdure en la ciudad. Entonces, desde enero del 45, por un lado, el taller tuvo su propia revista, que seguramente ustedes la habrán sentido nombrar, es una revista muy, muy conocida, a la que titularon Removedor precisamente porque tenía que barrer todo lo viejo, ¿no es cierto? Y esta revista apareció en un momento central para los debates en el Río de la Plata, digamos, en el área sur de Latinoamérica, porque era el momento en el que se estaba dando el surgimiento de la vanguardia de arte concreto y, por otro lado, que fue muy combatida, obviamente, por el arte dominante en ese momento, es decir, la vertiente del realismo, ¿no? O sea, que por otro lado se encontraban en la misma mesa de las izquierdas, porque como vanguardia el arte concreto fue un arte comprometido con la izquierda, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, quienes estaban dominando esa mesa eran quienes estaban en la vertiente del realismo, no del realismo socialista, por supuesto, pero sí las propuestas del nuevo realismo que surgieron con Berni y con todos los artistas que estaban comprometidos con el Partido Comunista. Bien, esta revista entonces que aparece en ese momento tan belicoso del Río de la Plata, también aparece para defender al propio maestro que era tan atacado por los murales del Hospital de San Bois. Ustedes saben que Torres, desde que llegó, predicó que su arte debía llegar al muro y no logró muros hasta 1944, muy cerca de su muerte. Eso que para él era un gran éxito, para mientras para Torres era un gran éxito haberlo logrado, la posibilidad de difundir masivamente esa propuesta, ¿no es cierto?, de arte constructivo, le generó más dolores de cabeza, si ustedes quieren, porque las discusiones se dieron en todos los niveles, desde los críticos que no aceptaban, el público que ya lo conocía, pero también un público más general y desde el propio hospital llegaron a decir que bueno, los enfermos iban a salir más enfermos. Esto fue una de las situaciones que también generó que los integrantes del taller fundaran un órgano como para defender, publicando desde ahí todos los apoyos que, por supuesto, el propio Torres se encargaba de recoger en distintos países, en la Argentina, en Brasil y demás. Entonces, de todos modos, la palabra de Torres estaba presente en Removedor, era un asiduo convocado desde sus escritos, pero él no escribía y ni participaba en Removedor, al punto que han publicado así un pequeño suelto en donde decía el maestro Joaquín Torres García no interviene en la redacción de Removedor, solamente deben atribuírsele los artículos firmados con su nombre. Es decir, él tomaba distancia en esos momentos de la, digamos, del debate más furibundo que se estaba dando en ese momento, y sí, los integrantes del taller fueron
absolutamente belicosos. En este punto también creo que aporta la situación de leer otro tipo de fuentes como son las presentaciones de las muestras, porque creo que en esas presentaciones Torres pudo alojar una palabra dirigida directamente a sus discípulos, ¿no es cierto?, y corrida, sí, de lo que fueron los debates. Y también aparece otra cuestión, que la voy a comentar así también brevemente para poder avanzar, es que al interior del taller, bueno, a veces se radicalizaban las posturas más allá de lo que el propio maestro pensaba. En la lectura, por ejemplo, de una circular de San Vicente, que era el secretario del taller, se puede ver cómo de pronto anunciaba una resolución con respecto a la obligación de seguir las directrices impartidas por el maestro, que terminaba diciendo lo siguiente, escuchen, el que exponga un cuadro de su producción que contradiga la directriz artística del taller será expulsado sin ningún miramiento, sin excepción. Todos los cuadros de los integrantes del taller tienen que ser autorizados por el maestro para ser exhibidos en público. Y termina diciendo, el carácter que le asignamos a esta disposición es fundamental y no habrá la más mínima tolerancia, es decir, una radicalización total. Sin embargo, en esa misma época, Torres presentaba a Augusto, Horacio, Fonseca, Alpuy, es decir, a un grupo de artistas del taller, en el que aprovechaba para decir que sus pautas no eran dogmáticas, no estaban cerradas y que en realidad en las obras que se presentaban en esa muestra, ¿no es cierto?, es posible ver que los artistas tienen sus puntos de vista para interpretar e incluso para interpretar sus propias enseñanzas. Entonces, es posible que este Torres, abatido también por las discusiones, haya encontrado en estos prólogos, ¿no es cierto?, la posibilidad de expresarse realmente con respecto a a lo que pensaba él que debía ser la producción y la circulación de su arte. Bien, mientras el TTG iba digamos, aumentando considerablemente la cantidad de integrantes, ¿no es cierto? Se seguían produciendo exhibiciones en forma continua. Y también iban perfeccionando algunas de las cuestiones que ellos mismos tenían que remontar en el momento de la visita de los espectadores. Por lo tanto, por ejemplo, en esta muestra, que fue una muestra multitudinaria porque tuvo 55 participantes, al final de la invitación y del catálogo decían... a una suerte de guía, ¿no es cierto?, para que el público iba a encontrar tres géneros, pintura en el plano naturalista y sintética, pintura con base naturalista dentro de los cinco tonos primarios y pintura constructiva universal. Es decir, ya de antemano estaban alertados para que no surgieran estos inconvenientes en la interpretación. ¿Y cómo los montaban? Esto me parece que esta es una exhibición interesante también, porque, fíjense, esto es en removedor, que por suerte ha podido reflejar el ambiente en el que eran exhibidos, y en general el taller mantuvo este tipo de montaje, ¿no es cierto?, que toma partido por un uso intensivo total del muro, colocando así varias filas, como ustedes ven, acá tal vez se puede ver con mayor claridad, pero esta era una tradición que
si yo tengo a ver tal vez aquí algunas de las primeras exhibiciones que dejé, estas son las primeras exhibiciones de Torres cuando llega al Uruguay, fíjense que sus obras también estaban exhibidas de ese modo. Hay algunas, en algunos lugares no, por ejemplo, en esta que se ve muy poquito, eran obras de gran porte y por lo tanto tenían otro tipo de alineamiento. Pero me parece que acá está muy claro que su propia obra estaba colgada haciendo un uso intensivo de la pared y también sobre los dinteles. Un poco entonces, para recuperar las modalidades de trabajo, a ver si tengo alguna que nos quede, estas son las exhibiciones de la Asociación de Arte Constructivo, donde también está, y está una conferencia en donde su obra, esta es obra de Torres, ¿no es cierto?, aparece también alineada por el borde inferior y haciendo todo tipo de combinaciones. Muy actual, pero en ese momento no era tan común. Así que, bueno, voy a, ahora sí, porque está, el tiempo se está acortando, así que voy a ir avanzando rápidamente. Tenía algunos otros comentarios que después podrán ser leídos en la ponencia en extenso, que tenían que ver también con cómo se montaban las muestras, ¿no es cierto? Especialmente cómo internamente el propio San Vicente también les daba las pautas a los integrantes para que llevaran el cuadro con su propio marco y que se ocuparan de colgarlo, porque si no tenían que ocuparse siempre los mismos. De lo cual se deduce que no había tampoco un planteo previo de ese montaje, ¿no es cierto? Incluso también me había gustado una carta que la comento sin leerla, que tiene que ver con un momento en el que Sergio de Castro, desde Buenos Aires, como les decía, estaba gestionando una muestra para hacerse en Buenos Aires. Y entonces el maestro le escribe: he recibido su carta dándome la noticia de las últimas gestiones pro exposición taller, y le respondo con una sola palabra: macanudo. Macanudo, como ustedes saben, es un término muy porteño, y el maestro aquí estaba. Pero le dice: me extrañan tantas recomendaciones en la selección. Solo quiero saber la dimensión de la sala y saber si están dispuestos a poner 3 o 4 hileras. Claro, es que en ese momento en Buenos Aires no se exhibía de ese modo, y por otro lado era un momento en el que precisamente se estaba generando un quiebre en los modos de exhibir ya la pintura moderna. Por lo tanto, bueno, esto también está dando cuenta de esta situación. Bueno, más o menos este es el perfil de lo que el maestro está impulsando todo el tiempo, pero como saben, en 1949 su desaparición produjo una profunda conmoción en los integrantes del taller y también afectó la dinámica interna. Desde ese momento entonces son los discípulos quienes toman el rol activo y generan una cantidad de iniciativas para poner este taller en el lugar que ellos entendían que esperaba el maestro. Como son muchas, voy a un poco enumerarlas, no hace falta dar demasiado detalle, creo que todos vamos a entender. Si les digo que muy rápidamente después de su fallecimiento comenzaron las exposiciones homenaje. Entonces, desde esa primera exposición homenaje se han hecho muchas, se han logrado una importante cobertura en el propio órgano de difusión del taller, ¿no es cierto? Y han tenido todos los aspectos bastante cuidados. También tuvieron que bajar las expectativas y hacer de su espacio de estudio también una pequeña sala para exhibir, porque ya sin el nombre del maestro era más dificultoso conseguir salas para exhibir. Las otras cuestiones que tienen que ver con algo que era una tradición en el taller, ustedes saben que ellos han firmado las obras como TTG muchas veces es TTG y el nombre, sí, tendré en cuenta, y otras, esta tradición continuó, pero también la modalidad de
llamar exposición del TTG a las de gran conjunto, pero también a las de 2, 3, 4, hasta individuales. Bastaba que fuera un integrante que estaba exhibiendo y era una exposición TTG enumerada, ¿no? Como una forma de pertenencia grupal. Como ustedes están viendo, la gráfica, el patrón gráfico, también fue otro signo vehículo de identidad, muy especialmente desde el momento en el que la imprenta se suma, ¿no es cierto?, en donde estaba Jorge de Arteaga, que era muy allegado al taller, y Antonio Pesino, que era un discípulo integrante del taller, empieza a también dibujar esa caligrafía tan característica. Bien, las muestras en general se hacen el día del cumpleaños de Torres, ¿no es cierto? Se conmemoraba como a él le gustaba, pero la tradición se continuó dentro de estas muestras que les digo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Y después también aparecen algunas que tienen el carácter de exposición y venta, porque los discípulos daban sus obras para contribuir a la creación del Museo Torres García. Así que, bueno, dentro de todas estas estrategias, y aquí voy a cortar, sí se produce algo que, como es natural, ¿no es cierto?, en la década del 50, los discípulos del taller de alguna manera consolidaron la obra personal de cuño constructivo. Pero lo consolidaron llevando adelante muchas de las cosas que el propio maestro proponía. Llevar el arte a los muros, bueno, toda la década del 50 hay cantidad de proyectos murales de todo el taller. Los viajes para el acercamiento a las culturas indoamericanas también se desarrollaron en su mayoría en ese periodo. Y la otra cuestión era que la utopía Torres Garciana de llevar el arte constructivo al ritual cotidiano, ¿no es cierto?, que ellos podían poner ese arte en las artes aplicadas, porque ustedes saben que la cerámica, por ejemplo, en el taller no es cerámica decorativa, sino que es parte de las artes aplicadas que se inscribían, digamos, dentro de la vida cotidiana. Si bien ese fue el trayecto de los años 50, hacia finales de los 50 y comienzos de los 60, es el momento en el que la etapa de aprendizaje y afianzamiento de la propuesta constructiva está llegando al momento en el que los discípulos están queriendo reelaborar, ¿no es cierto?, aquellas enseñanzas para generar sus propias poéticas. Es el momento entonces en el que muchos discípulos del taller, y cuando digo esto, estoy hablando de los discípulos directos de Torres García, comenzaron a tomar otros caminos que no son los caminos, digamos, de ese arte constructivo que uno tiene, digamos, como catalogado de manera muy, muy estricta. Ahora me voy a tomar, no sé, me dijiste tres, pero no sé, actualízalo. Mientras, porque quería así cerrar un poquito con la palabra, un poquito con la palabra del maestro. Creo que los discípulos de Torres habían comprendido lo que en alguna de sus últimas lecciones, fíjense, él entre el 47 y 48 daba charlas semanales a las que iban todos los discípulos y que después fueron recopiladas en algunos libros, y en marzo del 49 habló sobre el taller y les expresó que el taller debería ser construido por ellos del modo que los obreros construyen un edificio. Decimos entonces, lo leo a Torres, hay que trabajar para el taller, para que el taller se afirme, para que el taller en el porvenir pueda subsistir sin nosotros. Aquí, en nuestro país, tendrá que quedar como una maciza construcción, capaz de resistir todas las contingencias. Y si trabajamos como hasta ahora, podremos realizar eso. Pero para que así se mantenga, es necesario que sea sostenido
por un grupo de pintores que en haz apretado mantenga el concepto de la pintura como algo sagrado, grupo insobornable, capaz de todos los sacrificios. Creo entonces, para decir, si bien no voy a poder comentarles lo que había dejado como una pequeña coda y que tiene que ver con lo que significó para los artistas del taller dar por cerrado, ¿no es cierto?, este proyecto. Pero creo que tiene todo que ver tanto las palabras del maestro como cómo las habían interpretado los discípulos en todas las iniciativas que tomaron, ¿no es cierto? Y todo esto surge precisamente del estudio de las exhibiciones o digamos de una mirada desde otro lugar sobre estas exhibiciones, de modo que creo que todavía hay mucha tela para cortar, como decimos los porteños, en el estudio de estas muestras, en particular a partir de las obras, a pesar de lo escueto que son los documentos, ¿cierto? Pero en la mirada panorámica creo que estaba reflejando lo que el maestro se había propuesto. Bueno, esto era lo que traje para comentarles y que me gustará seguir comentando, si quieren ahora o después cuando tomamos un café. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio. Llegamos tal vez para un par de preguntas. Vamos bien, un poco bien. Pero bueno, tenemos algunas preguntas, un par quizás, para ir con el tiempo. Débora, aquí enfrente, por favor. Gracias. Hola Cristina, muchas gracias, muy interesante. Yo quería preguntarte, cuando mostraste el cartel de la primera y la segunda exposición, que no era la segunda sino la primera, pero con otra agrupación, yo vi en la lista muchísimo más mujeres que hombres. ¿Qué comentario puedes hacer sobre la composición de género del taller Torres García y qué pasaba con las mujeres artistas y en qué medios estaban trabajando estas mujeres artistas dentro del taller? Qué buena pregunta. Bueno, la primera cosa que diría, no he hecho un ranking de todas las mujeres y de todos los discípulos, que esperamos poder, que se pueda hacer a partir de este relevamiento grande que les decía que estamos haciendo, porque hasta ahora había sido bastante fragmentaria y muchas veces, las mujeres tampoco fueron las que llegaron a perdurar, ¿no es cierto?, en el tiempo. Pero lo que sí debo decir es que hubo muchas mujeres en el taller Torres García, muchas, y muchas buenas, que se conoce la obra, y muchas que todavía no se conoce y que yo tengo la ilusión de poder abrir a la luz. Porque precisamente, como yo les decía, ustedes saben que el taller ha tenido tratamiento en esta muestra y también, por supuesto, ha sido muy bien tratado en profundidad por Gabriel Pelufo Linari, que seguramente muchos de ustedes conocerán, pero no hubo hasta el momento un trabajo que fuera tal vez un poco más allá de los artistas que pudieron trascender por otras cuestiones. Muy especialmente les voy a decir, yo también he trabajado y he traído para algunos de mis trabajos para que queden en la biblioteca del Instituto de Investigaciones, he trabajado, por ejemplo, la obra de Gurbich, que seguramente, y de muchos otros, ¿no? Manuel Aguiar, en este instante estoy trabajando Antonio Pessino, fueron artistas que han reformulado su arte constructivo con muchas dificultades, han tenido que afrontar muchas dificultades, porque en determinado momento las lecturas locales del taller habían quedado cristalizadas en las enseñanzas del maestro. Sin embargo, ellos pudieron llevarlo más allá. Fonseca, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para estos artistas que han trascendido la escena local y de lo que fue el taller Torres García, la historia ha sido otra y el tratamiento de su obra ha sido otro. En el caso de algunas mujeres, han quedado en sus talleres.
Pero es cierto que, por ejemplo, entre la selección que hace el maestro para las pinturas del Hospital San Bois, hay una mujer, hay más de una mujer, es decir, existen, que por otro lado eran mujeres también. El maestro en el Hospital San Bois había planteado que el tema tuviera que ver con la ciudad o su propio desempeño. Por lo tanto, una de las, Chela Rovira, trabaja en la escuela, trabaja, como dicen ellos, la moña, que es el moño azul que viste el alumno, la campana de la escuela y demás. De modo que yo creo que hay mucho también para estudiar desde las actuales perspectivas de género en el taller. Ahora otra pregunta. Ana, la última. Gracias. Me gustaría que profundizaras un poco con el tema de la museografía. Me interesaron mucho tus imágenes porque me recuerdan los montajes de los talleres aquí en México en los años 30 también. Las galerías de arte estaban montando en filas, en hileras, por tamaño. No estaban pensando, por supuesto, no hay un plan previo de montaje museográfico, sino las obras que van llegando se van montando como se puede. Y la mayoría de las exposiciones aquí en México en los 30 están curadas, entre comillas, por los mismos artistas que están haciendo el montaje. Y también si pienso en las fotos más institucionales, más de las galerías oficiales, por ejemplo, la Galería de Pintura y Escultura de San Carlos, también los montajes siguen siendo en cantidad abrumadora, que es una tradición del siglo XIX, ¿no? La obra no pensaban que necesitaba espacio para respirar y para ser vista como lo pensábamos hacia los años 50. Entonces sí me gustaría que pensaras un poco en esa posibilidad de hablar de la larga tradición del montaje todavía en los 30, que en los 40, a partir de, me parece, a partir de los 40, ya hay un cambio radical museográfico. Sí, en efecto, en los 40 está clarísimo y no nos olvidemos que nosotros estamos bastante adentrados en los 40, en lo que estamos viendo. En realidad, lo que yo veo es que Torres traía su tradición, ¿no es cierto?, previa, y por eso es que me interesó poner algunas de las muestras de él mismo, es decir, no solo las de taller, porque cuando él le dice a Castro, todas son pequeñas, poner tres o cuatro hileras porque todas son pequeñas, ¿no? Y de pronto también era una selección de obras del taller, que eso no lo comenté, pero él habla de las selecciones, de la selección de obras, es decir, el recorte que hace dentro del taller, entre los discípulos y también del criterio. En determinado momento dice, he querido que en esta muestra, ¿no es cierto?, sea coherente el criterio con el arte constructivo. Por lo tanto, algunos estarán más representados que otros. Creo que en la lectura van a salir tal vez más pistas de lo que vos estás preguntando, pero también es cierto que, por ejemplo, en Buenos Aires la tradición era distinta. Ya en Buenos Aires se estaba tendiendo a un montaje un poco más despejado, un poco, ¿no? Tal vez sí en una sola hilera, tal vez con mesas, bueno, las galerías, no solo las galerías privadas, ¿no?, sino los lugares más institucionalizados mantenían esas grandes mesas directorio, ¿no es cierto?, y después molduras y una cantidad de cuestiones que eran muy dificultosas, especialmente cuando nosotros hoy empezamos a pensar desde el cubo blanco, ¿no? Pero, bueno, nada, creo que algunas fotos más van a ir apareciendo y hay un detallecito con respecto a esto y es que cuando falleció Torres, yo hoy no, tampoco tuve ocasión de leerles eso, bueno, en la desazón que quedó en los discípulos, cómo continuar, lo que plantearon, lo que planteó su hijo mayor, fue que él no era maestro. Entonces reunió a todos los discípulos y les dijo, yo no soy maestro. De modo que desde ahora en adelante vamos a poner una arpillera aquí y todos vendrán y colgarán sus obras.
escucharemos el comentario de los compañeros, también el mío, y después ustedes sacarán sus conclusiones. Creo que esta tradición de montaje continuó después en la arpillera, como llaman ellos, todos hablan de la arpillera, las cosas que ocurrían en la arpillera, no quiero imaginar los comentarios, ¿no? Los buenos y los malos entre compañeros, pero creo que también es una forma de visualizar la obra que ellos tenían incorporada, ¿no? Gracias, Cristina. Bueno, pues le agradecemos a Cristina Rossi su ponencia y vamos a dar lugar a la mesa 1, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo traje esto solo. Siempre pasan estas cosas del tiempo. Pero sí, no, bueno, eso es natural, ya puedes sacar eso. Pero tendremos oportunidad de platicar con los demás. Sí, pasando así de una por una. Sí, supongo. Sí. Perfecto. Lo que no sé es cómo hacer aquí. Ah, yo tampoco. La pantalla completa, déjame ver. View. Tienes 20 minutos, ¿verdad, Claudia? Sí, 20 minutos cada uno. Sí. ¿Y se puede? A ver, nada más quiero ver un... Sí. Dafne, abre mi bolsa. Mi bolsa, ábrela y saca mis lentes de leer, please. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Vamos a empezar con la primera mesa, que está dedicada al arte popular indígena y no occidental. Y nuestra primera ponente es la maestra Anaí Luna, que es antropóloga por la ENA, licenciada en Antropología por la ENA y maestra en Historia del Arte por el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Está especializada en arte indígena y sus líneas de investigación entrecruzan la antropología, la historia del arte, los estudios de cultura material y los museos, y ha participado en múltiples proyectos de investigación y curatoriales que se aproximan a la imagen... ¡Ay, otro mundo! La imagen indígena desde contextos culturales de producción y circulación. Desde 2016 forma parte del proyecto de investigación sobre la obra de Miguel Covarrubias, que dirige la doctora Rita Eden en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y en este momento trabaja también con el doctor Federico Navarrete en el proyecto sobre la conquista. El título de su ponencia es El Pacífico como campo de batalla, la Sala de los Mares del Sur, en el Museo Nacional de Antropología. Gracias, Anaí. Gracias, Débora. ¿Se escucha bien o me acerco más el micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? Gracias, estoy muy feliz de estar aquí y quiero agradecer a Dafne, a Claudia y a Mireida por la organización de este magnífico coloquio. En marzo de 1954 se inauguró la Sala de los Mares del Sur en el antiguo recinto del Museo de Antropología, ubicado en la calle de Moneda, en el edificio de Tezontli Cantera, que otrora albergó la primera Casa de Moneda en América y a partir de 1825 el Museo Nacional de México.
En una de las dos únicas fotos conocidas de la sala, vemos la parte introductoria a la exposición. A la izquierda, un tablero que se pintó de azul con un mapa de Oceanía. Sobresale de este tablero la gran masa continental australiana y al extremo noreste, Sulawesi, Sumatra y Borneo. El resto de las islas fue enmarcado con líneas intermitentes de acuerdo a la histórica división tripartita que ha caracterizado a esta macrorregión, conformada también por extensos archipiélagos. Melanesia, encabezada por la gran isla de Nueva Guinea, Polinesia, en cuya parte sur se dibujaron las dos islas que conforman Nueva Zelanda, y mientras tanto, en la parte norte del mapa, vemos una constelación de archipiélagos y atolones enmarcados dentro de la región Micronesia. El encuadre de la fotografía no permite distinguir si la ausencia del archipiélago hawaiano y la isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua, responden a un problema de representación o si, por otro lado, se trata de una decisión curatorial deliberada, puesto que no se incluyó en la exhibición obra de estas islas. En contraste con el paradigma cartográfico occidental, en la mampara derecha sobresalen tres piezas embajadoras de lo que entonces se podría entender como la relación de las culturas del Pacífico con su medio mayoritariamente acuático. En la parte superior de la vitrina, un relief o carta de navegación de las Islas Marshall, hecho de bambú y concha, desafía al espectador. Mientras que las conchas representan islas, los palos atados de bambú permiten al navegante saber los patrones de las olas durante su travesía en el mar. Esta compleja pieza es ejemplo visual del desarrollo de un dominio específico sobre la acción de las olas. Su composición define y configura una apropiación del medio marítimo de forma distinta a los conceptos esféricos euroamericanos. Esta muestra, digamos, este panel completo de conocimiento nativo, fue reforzada con la presentación de dos modelos micronesios de embarcaciones con balancín, el medio de transporte en el que históricamente ha ocurrido este desplazamiento a través de Oceanía, un continente acuático. Estos modelos de embarcación son una de las formas en que se materializó la respuesta de los nativos del Pacífico al creciente número de visitantes que deseaban adquirir objetos y souvenir. Se trata, pues, de un arte para turistas nacido a finales del siglo XIX. Casi todas las colecciones del Pacífico tienen estos modelos de canoa producidos durante 1880 hasta 1910, digamos, ese es el auge mayor. Su presencia, por ejemplo, nos permite revisar y replantear cómo aquello que se consideraba arte tradicional obedece a las maneras en que los nativos reinterpretaron o respondieron al coleccionismo. El propósito de esta ponencia es develar la historia de la llegada de los objetos que conformaron la primera exposición y colección mexicana sobre las culturas nativas del Pacífico Sur. La llegada a nuestro país de estas piezas, coloquialmente conocidas como la colección de los mares del sur, es resultado de un intercambio internacional entre el Museo Field de Chicago y el Museo Nacional de Antropología, que involucró un largo proceso de negociaciones y una contingencia histórica particular que merece ser revisada detenidamente. Es a partir de este caso concreto que hago un llamado a los colegas e interesados para invitarlos a estudiar y a documentar los enormes vacíos que acechan los acervos de cultura material y arte indígena mexicano y extranjero en los museos del país. Estudiar los acervos y, por ende, un museo es estudiar un interminable encuentro entre personas y objetos. Joshua Bell, Jacques Lemonnier y una larga lista de investigadores han llamado la atención sobre la necesidad de entender los museos como espacios participantes en un amplio conjunto de esfuerzos humanos por exhibir, curar e involucrarse con objetos cuyas relaciones son negociadas continuamente. Desde el campo histórico, por el desafío de la temporalidad, y desde el antropológico, en tanto pruebas de la alteridad, la colección de artefactos del Pacífico Sur resulta un ejemplo paradójico y extraordinario para replantear el lugar que las piezas han tenido antes y después del momento en que se integraron al acervo patrimonial de una nación que jamás ejerció prácticas colonialistas y de navegación fuera de los límites de su propio territorio. Por una parte, propongo ver su llegada como un logro de diplomacia cultural excepcional
y con esto me refiero a las negociaciones y acuerdos en distintos niveles que tuvieron que suceder para que el polémico intercambio se concretara en 1951. En México son dos los personajes fundamentales para llevar a cabo esta empresa: el multitalentoso artista, antropólogo, museógrafo y escritor Miguel Covarrubias y el también antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, quien fue director del museo durante los años de 1946 a 1952. En la historia de modernización del viejo recinto, la figura de Rubín de la Borbolla fue clave para la conformación de un museo de proyecciones internacionales. Aquella fue una época en la que el Museo de Antropología, aún ubicado en el corazón del centro histórico, se asemejaba a una bodega donde los objetos antiguos se almacenaban al azar o se exhibían en vitrinas atiborradas y mal iluminadas. El director, Rubín de la Borbolla, encargó la reorganización de tan importante espacio museográfico a Fernando Gamboa y a Miguel Covarrubias, con quienes 3 años antes, es decir, en 1943, había creado la carrera de museografía en la Escuela Nacional de Antropología. Rubín de la Borbolla consideraba que los museos tenían como principal finalidad educar a la comunidad y estimular sus actividades intelectuales. Para él, no existía otra institución tan libre de normas académicas y con tantos recursos expositivos como el museo. Durante su gestión, la cooperación científica internacional se volvió un acto clave para enriquecer la vida de la institución. Su concepción sobre la dinámica de los museos antropológicos se reflejó en un completo rechazo al atesoramiento de las colecciones. Al contrario de ello, su postura defendía que, y lo cito, la misión del museo, grande o pequeño, es poner en marcha constante para beneficio universal el tesoro cultural que guarda en sus bodegas. Por su parte, Covarrubias conocía las importantes y vastas colecciones de cultura material de Asia, África, Norteamérica y Oceanía en los principales museos de los Estados Unidos. En un momento en el que estamos hablando de un nacionalismo obseso, Covarrubias consideraba que el coleccionar y exhibir arte no occidental provocaría que los artistas, curadores, investigadores y estudiosos de México pudieran acercarse, y lo cito, a verdaderas colecciones plásticas, realistas o abstractas, muy de acuerdo con la ideología, el gusto y los objetivos que persigue el arte moderno mundial. Por un lado, considero que esta colección del Pacífico Sur es resultado de sus intereses estéticos y cognitivos. Las evidencias materiales nos invitan a detenernos en el lugar central que ocuparon algunas de estas piezas en su producción plástica durante su larga relación con los pueblos alrededor del Pacífico. En los 30 produjo una larga obra que operó como plataforma visual desde la cual comenzó a configurar esta macroregión como un mar de contactos y difusiones. Además de estudiar el arte polinesio para realizar las ilustraciones de una edición de Taipí, la primera novela de Melville, Covarrubias también hizo, a partir de una lectura de la obra de Primitive Art del antropólogo Franz Boas, elaboró un argumento estético en el que delimitó aspectos comunes de lo que él consideraba debía reunir el arte primitivo: sofisticación, complejidad y un tratamiento técnico cuyo alto grado de control daba cuenta del sistema cultural en el cual se había creado. Y bueno, aquí tienen uno de los mapas que creó para el comité del Golden Gate Exhibition en San Francisco. No voy a abonar en el tema porque mi colega Mónica Ramírez ha hecho una investigación fantástica sobre estos mapas. Quizá me detendré un poco en este, son 6 los que hizo en total. El mapa más ambicioso de su proyecto visual atañe a las formas artísticas del Pacífico. En esta propuesta, los trazos de pincel a manera de corrientes marinas dan cuenta de las regiones representadas. Mediante un análisis de cada una de las figuras seleccionadas para representar a las culturas, es factible ver la continuidad de sus búsquedas y preferencias estéticas. Y ahí tienen una tabla a su izquierda, tienen el recorte, el detalle de una de las piezas que dibujó para Papúa Nueva Guinea, misma que después eligió para que formara parte de la colección del intercambio que llegó a México,
Y bueno, la pieza también es idéntica a la que 12 años antes Boas había pintado en su libro sobre, había utilizado en su libro sobre arte primitivo. Estas tablas son originarias del Golfo de Nueva Guinea y fueron hechas para ser habitadas por un espíritu llamado Imunu, que es la figura que pueden ver ahí al, al centro de la tabla. Eran dispuestas verticalmente dentro de grandes y largas casas de dos aguas. Para Nueva Caledonia, es la pieza de la izquierda, dibujó una jamba similar a la que posteriormente seleccionó para formar parte del intercambio entre el Museo Field y el Museo de Antropología. Y de la región de Polinesia, dibujó también una tela de tapa samoana, como la que ven aquí. Todas las piezas que les estoy pasando forman parte de la colección que tenemos aquí en México. Las artes de los mares del sur. En 1946, Covarrubias se involucró profundamente en la primera exhibición de cultura material de los mares del sur, montada en un museo de arte moderno en el continente americano. Esta exposición se inauguró solo 6 meses después de la rendición de Japón ante los aliados de la guerra, ante los aliados en la Guerra del Pacífico desarrollada entre 1937 y 45. La exposición corrió a cargo de René Darnoncourt en colaboración con Ralph Linton y Paul Winger, que eran académicos de Columbia. Esto configura, diferente a las otras exposiciones de arte primitivo, las configura diferente porque fueron asesoradas, digamos, académicamente por especialistas en el área. En el comunicado de prensa emitido por el museo se declaraba, cito, «Art of the South Seas acoge muchas de las islas hechas familiares de un modo conmovedor por medio de los años de guerra». Guadalcanal, Bougainville en las Islas Salomón, Nueva Guinea, Truk, Nueva Bretaña, las Islas Gilbert y las Carolinas y las Marianas. El arte de los mares del sur fue considerado una creación que, además de dotar de realidad y sustancia los sueños de los románticos, complementaba las historias de lodo y rocas con un dramático contenido humano. Si bien esta exposición tiene un interés antropológico evidente, Resulta importante notar que el MoMA ya había realizado 2 exposiciones de propaganda de guerra unos años antes, Road to Victory en el 42 y después Power in the Pacific en el 45, que estuvo montada por la US Navy y fue dedicada enteramente a las fotografías de guerra. En Arts of the South Seas, los curadores se interesaron en la relación entre el contenido y la forma como un producto del conocimiento del artista nativo y su entorno. Detrás de estas creaciones y magníficas obras plásticas, ellos intentaban develar un mundo pletórico de capacidades y energía colectiva que en la guerra no había logrado aniquilar. A los creadores de las piezas les asignaron el rubro de artistas, quienes, cito del catálogo, consideran que su trabajo está relleno con el poder de los espíritus y se consideran a sí mismo su agente y su instrumento. En la historia de los montajes del MoMA, Arts of the South Seas marca un punto de inflexión en los métodos de instalación de René Darnoncourt. Y es, para esto voy a tomar la cita del libro de Marianne Stanisewski, The Power of Display, que cita un pensamiento fantástico de Darnoncourt para resumir esto. Cito, cuando planeábamos la exhibición Artes de los Mares del Sur en el Museo de Arte Moderno, nos dimos cuenta de la insuficiencia de los métodos tradicionales de exhibición para mostrar las interrelaciones entre muchas culturas de Oceanía. Tuvimos que desarrollar un nuevo método de presentación para dar al visitante mayores oportunidades para hacer comparaciones visuales. Este método está basado en el reconocimiento de que el campo de visión del visitante no tiene que estar limitado a las unidades que están en el camino de su progreso físico inmediato, que cualquiera de los puntos dados debería ser abierto a él dentro de esas secciones de la exhibición que tienen afinidades con las exhibiciones en la unidad en la cual está. Stanisewski también refiere que, de acuerdo a Darnoncourt, las exhibiciones tradicionales de la época no lograban articular visualmente las ideas y las relaciones entre objetos y grupos. Entonces, apuntaban a dejar de lado las cédulas y que la experiencia fuera meramente visual.
Si bien reconocieron la zona, es decir, todo el Pacífico, como una cadena de culturas relacionadas donde ningún rasgo es importante y común a todos, la división de Oceanía operó en cuatro regiones: Polinesia, Micronesia, Melanesia y Australia. En el catálogo incluyeron este mapa general que ustedes pueden ver, basado en los patrones básicos de distribución, ¿no?, que ellos trataron de leer en las formas contenidas en el arte oceánico. En el esquema de las tendencias básicas, las formas naturales y simplificadas y la ornamentación como aspecto independiente correspondió a Micronesia, y aquí pueden ver una foto del montaje. Las formas naturales geometrizadas y los patrones de superficies intrincadas lo tomaron como un rasgo de Polinesia, mientras que las formas naturales exageradas y distorsionadas con superficies rítmicas y orgánicas fueron dadas a Melanesia. El catálogo cuenta con 185 fotografías en blanco y negro y solo cuatro ilustraciones a color hechas por Covarrubias. Aquí hay dos de las ilustraciones que Covarrubias hizo para Melanesia. Dos páginas después aparecen fotografiados en secuencia otra figura y máscara del tipo Temes, que fueron ambas seleccionadas por Covarrubias para formar parte del canje con el Museo Field. O sea, ahí tienen la foto a color de la pieza Temes que tenemos ahora en el Museo de las Culturas, y en medio está la fotografía original que se incluyó en el catálogo. Pueden ver que ya le falta el faldón a esta pieza, y también tuvo un problema en el pie que ya se recompuso. En la página siguiente, okay, aparece otra pieza de la cultura Banning que también fue seleccionada para el intercambio. Esta es otra página del catálogo. Todas esas piezas fueron seleccionadas por Covarrubias, las siguientes también. Y, okay, paso rápidamente, ya voy más de la mitad. El origen de la colección y el polémico intercambio. Traté de sintetizar, pero es una investigación muy larga. El dúo mexicano conformado por Rubín de la Borbolla y Covarrubias llegó al Museo Field de Chicago a inicios de marzo del 48. Ante lo que parece haber sido una expedita aceptación del equipo norteamericano, se logró un acuerdo preliminar y Covarrubias comenzó inmediatamente la elección de piezas que vendrían a México. La selección final de Covarrubias y Rubín de la Borbolla, conformada por más de 600 piezas etnográficas y arqueológicas provenientes de Norteamérica, Polinesia y Melanesia, llegó a 600, ¿no? Aquí hay otras más de las piezas. Claro, no estoy hablando en este momento de todas las otras piezas de Norteamérica. Llama la atención que fueron mayoría y que no tuvieron el mismo papel protagónico que las piezas de los mares del sur. El equipo norteamericano, es decir, la contraparte de los curadores, llegó a México a finales de diciembre del 48. Fueron Paul Martin y Donald Collier. Fueron asesorados por Covarrubias y en las oscuras bodegas del viejo museo seleccionaron las piezas que llenarían las lagunas existentes que el Museo Field tenía. Una vez finalizada la selección, ambos equipos discutieron el balance del intercambio, en el cual los objetos mexicanos sumaron 1,126 comparados con las 660 piezas que llegaron a México de etnográficas. Y bueno, esa es solo una foto del documento increíble que encontré en el Archivo Histórico del Museo de Antropología, de la lista de piezas que se fueron de México en este intercambio. Hubo una problemática muy grande al momento, fueron dos años de negociaciones para que las piezas salieran de México, tuvo que firmar el presidente Miguel Alemán el acuerdo, sí, y finalmente salieron en el 51, ahí tienen más piezas que llegaron a México, y bueno, tuvieron que elaborar toda una carta a los curadores para poder lograr el intercambio, porque fue parado en parte por el debate que había en ese momento sobre el hallazgo de los restos del Tlatoani Cuauhtémoc. Ahí está Eulalia Guzmán y Rivera, que estaban en contra. Hubo periodicazos, es muy divertido leer todo eso. Y bueno, Covarrubias y Rubín de la Borbolla aprovecharon el acuerdo que hubo en la UNESCO en el 47 para acelerar estos intercambios entre distintos museos. Ahí hay más piezas y voy a tratar de terminar.
La dinámica de intercambio generó posturas encontradas y desenmascaró las fracturas políticas y las tensiones prevalecientes de las instituciones culturales de la época. El acto también puso a prueba las políticas de valor sobre los objetos, que enfatizaban una noción y una prueba de la y presencia del pasado. El Field quedó contentísimo con el intercambio y ese es el croquis del diseño de la Sala de los Mares del Sur, que se inaugura en el 54 finalmente, ya con la colección aquí en México. No son todas las regiones de Oceanía, son una parte, pero bueno, ahí están. Participaron Mario Vázquez Rubalcaba y María Teresa Dávalos. Se integraron después nuevas colecciones que fueron compradas a Valeta Swan de Malinowski y a otra colección a Carlos Brett Schneider de Australia. Esa es la otra foto única que sobrevive del montaje de la colección. Pueden ver, la mayoría son piezas de Papúa Nueva Guinea. Y bueno, pues solo terminar diciendo que me parece que esta sala, las colecciones siguen aquí, están en el Museo Nacional de las Culturas, se han exhibido un par de veces, creo que ahora están en bodega, y me parece que es un proyecto que tiene muchísimo que darnos a futuro. Son objetos excepcionales, expresan no solo historia, sino creatividad y habilidad de los ancestros de los isleños, y también tienen una capacidad para animar y dar forma al futuro. Muchísimas gracias y perdón, se acabó el tiempo. Quiero pensar que la dinámica que están planeando Claudia, Daphne y Mireida es presentan todas y se hacen preguntas al final. Sí, entonces le pediría por favor a la doctora Sandra Rosenthal que subiera. Anaí, muchas gracias. Gracias. Perdón, no, no, todo bien. Tuve que correr, escribí demasiado. Bueno, la doctora Sandra Rosenthal es doctora en antropología por la Universidad de Nueva York, donde también obtuvo el grado de maestra en antropología social. Tiene además una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, donde también obtuvo su licenciatura. Sus líneas de investigación son el patrimonio, la cultura material, la historia de los museos y de las exposiciones, la cultura visual, la antropología del arte y los estudios de la ciencia. Ha publicado varios artículos especializados, como por ejemplo, On the Nature of Patrimonio, en el Routledge Companion to Cultural Property de 2018, Unearthing Patrimonio, Treasures and Collectivity en San Miguel Cuatlinchan de 2017, y, en fin, otro número importante de artículos de reciente publicación, me refiero a 2016 para acá, en compilaciones en inglés. Con Jesse Lerner dirigió el largometraje La Piedra Ausente, el 2013, me parece que todos lo hemos visto. Ha colaborado con varios artistas como Mariana Castillo, Joaquín Coester, Jorge Satorre, Eduardo Avaroa, que nos acompaña, y Pablo Vargas Lugo, y actualmente, y desde hace rato, es profesor investigador en el Departamento de Humanidades de la UAM Cuajimalpa, donde investiga los residuos físicos, sociales y culturales del lago de Texcoco. Sandra nos va a presentar la ponencia Un museo de carrizo, madera y piedras locales, arte y artesanía en el Museo Nacional de Antropología. Bienvenida, Sandra. Gracias, Débora. Pues muchas gracias a todos los organizadores de este coloquio. El programa está increíble, ojalá puedan acompañarnos los dos días para todas las ponencias de los autores. Bueno, esta entrada es una investigación un poco tangencial a otros proyectos que he hecho, entonces, es un inicio de algo, entonces a ver qué les parece. En 1964 se inauguró en el Bosque de Chapultepec uno de los museos más ambiciosos y reconocidos de la época, el Museo Nacional de Antropología. El proyecto arquitectónico estaba a cargo de Pedro Ramírez Vázquez y fue en su momento galardonado con numerosos premios. Con el tiempo se volvió un objeto de estudio de la historia de la arquitectura, del arte, al igual que de la museología,
y existe más o menos un consenso entre los especialistas de que se trata de una de las obras más importantes de la segunda mitad del siglo XX latinoamericano. Como lo ha reiterado Cristóbal Jacome Moreno, el carácter icónico del edificio se ha constituido también por cómo sus formas se prestaron a la fotografía. Como en este ejemplo de Armando Salas Portugal, circulan muchas imágenes que reproducen esta calidad del museo como una obra de arte en sí misma. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de elogios por sus formas de vanguardia, se ha dicho poco sobre la enorme labor de sus artífices, muchos de ellos albañiles y artesanos, que fueron traídos de los cuatro rincones del país para incorporar no solo su mano de obra, sino formas, procesos y materiales locales a este faraónico proyecto de representación nacional. A través de una exploración de diversos archivos, sobre todo fotográficos, en esta ponencia analizo los modos en que el proyecto arquitectónico del museo se apropió de estos modos de producción y de materiales artesanales y cómo esta apropiación puede ser leída a 55 años de su inauguración. A la vez busco recuperar la creatividad y la autoría de personas que quedaron anónimas, borradas de la historia del museo por las narrativas oficiales, a través de los rastros y de las huellas que permanecen de ellos y de ellas, no solo en la materialidad del museo mismo, es decir, en sus superficies, sino en los documentos que registraron los procesos de construcción y de montaje. Desde su concepción, el museo planteó en su diseño mismo una separación bastante tajante entre arte y artesanía. Primero, dividiendo las secciones de arqueología y de etnografía en dos niveles separados, y segundo, al presentar lo prehispánico, que quizás fue hecho con procesos artesanales muy parecidos a los procesos de producción de lo que hoy llamamos artesanía, como arte, mediante una serie de dispositivos museográficos como capelos, iluminación cenital, pedestales. En cambio, los objetos en las salas de etnografía, los huipiles, las canastas, las canoas, las bateas, las jícaras, se exhiben en su mayoría como parte de la museografía, como ambientando los dioramas. Y aquí estas son fotos que tomé recientemente con las inundaciones del museo, por eso se ve el precaución de las salas de arqueología, que además esta museografía no es exactamente la original, pero más o menos tenían esta misma disposición, y las salas etnográficas con los dioramas. Los que diseñaron el museo incorporaron también obras de artistas importantes de la época, tanto los herederos del muralismo como los integrantes de las corrientes más abstractas, como brillantemente lo ha mostrado Mary Coffey. Sin embargo, a pesar de que muchas de estas obras se inspiraron en piezas de la colección, tanto arqueológica como etnográfica, o como en este caso del mural de Luis Covarrubias, funcionaban como dispositivos de la museografía misma, ubicando al visitante en el espacio y en el tiempo, el museo siguió presentando las obras como arte enmarcadas e iluminadas de cierta manera. En efecto, el museo catalogó estas piezas como arte, insistiendo en que estén firmadas por un autor, por un pintor o una pintora, incluso cuando su factura incorporaba el trabajo de muchas personas. Sabemos que la mayoría de los murales del museo, como muchos de los más icónicos en edificios públicos en México, no fueron hechos solamente por la mano de un artista firmante, sino por muchas manos de aprendices, de estudiantes de arte, de artesanos que participaron en su elaboración. En muchos casos, las obras del museo resultaron de intervenciones directas de artistas en diálogo con las colecciones del museo. Es el caso de Matthias Geritz, que sabemos que intervino en la sala del Gran Nayar, antes la sala Huichol, a través de una colaboración con el museógrafo Alfonso Soto Soria y su estrecha relación con artesanos, con habitantes de San Sebastián Huautúa en la Sierra de Jalisco. Muchos han dicho que esta colaboración fue clave para la elaboración de la imagen de la Olimpiada en 1968. Lance Wyman, a quien se le ha acreditado el diseño, visitó el museo en 1966 y vio las obras abstractas de Geritz. Luis Castañeda analiza el debate que surgió en torno a la inspiración del logo. ¿Acaso fue un diseño que surgió en diálogo con el Op Art Internacional o vino de la Sierra Huichol?
Castañeda cita una entrevista en la que Eduardo Terrazas y Beatriz Trueblood aparentemente afirmaron: ¿cómo se puede decir que un indio que elige vivir en aislamiento en las montañas de Jalisco y Nayarit, que no sabe lo que es un logo, podría haber creado algo tan complejo como un programa internacional de imagen para un país? En esta afirmación, al igual que en mucho del proyecto arquitectónico y museológico del museo, pareciera que existe una frontera clara e infranqueable entre el arte y la artesanía, que justo me gustaría desdibujar. Dado que mucho del trabajo artesanal que fue clave para la construcción del museo y de sus salas de exhibición ha sido borrado de los archivos, utilizo escasas fotografías que sobreviven en diversos archivos para este fin. La mayoría son parte de los archivos que fueron conservados por Pedro Ramírez Vázquez, pero también hay imágenes de grandes fotógrafos de la época, como Juan Guzmán, resguardadas en la Fundación Televisa, que documentaron la enorme labor humana que implicó este megaproyecto. Los arquitectos del museo se jactaron de la calidad del diseño del edificio y de la velocidad con la que fue realizado en solamente 19 meses. ¡19 meses! Pero pocos realmente han dado importancia a cómo se logró esta calidad y esta rapidez. Y la clave, sin duda, está en el trabajo de 5.000 albañiles y artesanos que trabajaron en cuadrillas día y noche para terminar a tiempo y poder inaugurar al estilo priista a la par de las fiestas patrias el 17 de diciembre, de septiembre, qué horror, ya estoy pensando que la patria se celebra en diciembre, de 1964. En su momento, Ramírez Vázquez claramente entendió la importancia de la mano de obra para concluir el museo en estos tiempos. De hecho, mandó bendecir la obra por el padre Faustino Pardo de los Legionarios de Cristo el 3 de mayo, Día de los Albañiles, para lograr que los trabajadores la adopten como suya, sí, ya sé. Sin embargo, pocas veces en sus entrevistas o escritos sobre el museo reconoció el arquitecto a esta mano de obra de manera detallada. En sus propios archivos, miles de personas permanecen en el anonimato, identificados solamente en pies de página como albañiles, indígenas, nativos. Sin embargo, el museo mismo conserva su huella. En las fotografías de los archivos permanecen sus rostros y sus cuerpos, clara evidencia de que su esfuerzo fue clave para lograr el edificio que hoy conocemos. Y aquí les muestro algunos ejemplos que son de justo de Juan Guzmán. Además de los miles de albañiles que trabajaron para construir el museo de la mano de obra, los arquitectos y diseñadores a cargo del museo quisieron utilizar materiales y procesos de construcción que representarían la especificidad mexicana en el edificio mismo. El diseño arquitectónico, basado en modelos del modernismo europeo y norteamericano, al igual que en formas arquitectónicas prehispánicas, notablemente las mayas de la región Puuc, siempre contempló materiales utilizados de manera artesanal en diversas localidades. Ramírez Vázquez justificó esta elección por su durabilidad. En sus palabras, y cito: está probado que los materiales naturales sí saben envejecer. Una vieja cantera, un viejo mármol, una vieja madera, unos viejos muros de barro, siempre son dignos. Los materiales industriales envejecen más rápido y además se discontinúan. Para Ramírez Vázquez, estos materiales ofrecían la posibilidad de que siempre se podía restaurar o intervenir, dado que eran inmutables en el tiempo. Sabían envejecer. Siempre estarían disponibles, no solo los materiales, sino también quienes supieran trabajarlos. Para el arquitecto, la mano del artesano, al igual que los materiales naturales, no existía en el tiempo. Ambos serían siempre los mismos y, por ende, se podría recurrir a ellos de manera perpetua. Los invito, por lo tanto, a mirar de cerca las paredes, los pisos, los muebles del museo y sus materiales como una parte íntegra de la cultura material que ostenta el museo a través de sus colecciones. Tenemos, por ejemplo, los mármoles rosas, ocres y grises de Santo Tomás de Puebla, que se utilizaron por primera vez para muros. Tenemos el tezontle negro del piso del patio. El mármol oscuro también de Santo Tomás, que se utilizó para los pisos de las salas de arqueología. La celosía de madera que se utilizó para el vestíbulo. Los increíbles cubitos de la sala del Torres Bodet. Las bancas. Y finalmente el piso, esta es la sala del Gran Nayar. Aproveché para hacer un homenaje a Jennifer con Geritz aquí.
Los materiales naturales o artesanales, en muchos casos estaban ligados a personas específicas que eran las que sabían colocarlos y trabajarlos. Es el caso de este adoquín de maderas tropicales que cubre todo el segundo piso del museo y que se manufacturó especialmente por artesanos de regiones lejanas que vinieron a colocar cada pieza una por una de manera artesanal. De hecho, se trajeron personas de muchos lugares de toda la República para lograr la máxima autenticidad no solo en las superficies del edificio, sino en sus salas de exhibición. En sus memorias, Ramírez Vázquez comentó: el constructor indígena maneja y utiliza en su composición la identidad de la luz, con la cual valoriza el color y exalta las texturas. La obra que así nace enriquece el paisaje y se adhiere a él. Vemos así que el arquitecto, influenciado sin duda por el indigenismo que marcó la política cultural del Estado mexicano durante mucho del siglo XX, tenía una idea de la estética indígena bastante idealizada. No obstante, fue esta idea, de muchas formas exotizante, que incorporó a la concepción arquitectónica del museo y que se volvió clave para plantear los procesos requeridos para su factura. No sabemos los nombres de las personas que vinieron a trabajar en el museo, ni en qué condiciones. ¿Les pagaron? ¿Los alojaron? ¿Tenían prestaciones? Ramírez Vázquez solo publicó un listado donde nombraba a algunos de los encargados de estos procesos, más de 4 décadas después de la construcción. Por ejemplo, los mármoles de Santo Tomás estuvieron a cargo del señor Alfredo Manzi. Los pisos de adoquín de Nogal estuvieron a cargo del señor G. Fernández de la P. y del señor Cueto. No sabemos mucho más. Lo que sí permanece son las fotografías, donde se ve a muchas personas trabajando para lograr otro de los grandes aciertos del museo, su museografía inmersiva, incluso teatral, un hito de la novedad en la época, elaborada por el gran escenógrafo Julio Prieto de la mano de museógrafos de la talla de Mario Vázquez, Iker Larrauri y Alfonso Soto Soria. Para esta museografía se recurrió mucho a la fabricación de maquetas coordinadas por Ignacio Marquina, arquitecto y arqueólogo, y realizadas pero por una enorme cantidad de artesanos y estudiantes de la Escuela de Artes. Acá tenemos el ejemplo de la maqueta de Tenochtitlan, que ahorita está siendo reconstruida. Esta es una foto de Juan Guzmán de la misma maqueta del 64. Aquí es cuando se está montando. Pero podemos ver justo esta labor de muchísima gente en la factura. Quizás una de las piezas más memorables de la colección es la maqueta del mercado de Tlatelolco, que da vida a nuestro imaginario del mundo prehispánico desde hace más de 50 años detrás del altar a la Piedra del Sol en la Sala Mexica. Esta maqueta estuvo a cargo de la escultura a Carmen Antunes bajo la dirección de Alfonso Caso, pero su factura también fue gracias a una enorme cantidad de artesanos. Aquí vemos cómo aparecen en los archivos, artesano, ¿no?, de la Escuela de Artes. Como bien lo señaló Néstor García Canclini en su análisis de la teatralidad del patrimonio en el museo, una de las diferencias entre las salas de arqueología y las de etnografía tiene que ver con la escala. En las segundas, la escala se vuelve humana. Las maquetas se vuelven dioramas de tamaño natural, cada una habitada por maniquís realizados para portar las prendas de la colección y encarnar actividades de la vida cotidiana. De los maniquís y de su problemática representación de lo indígena, ha escrito justo Débora, y también ha sido motivo de la obra de varios artistas, entre ellos Eduardo Avaroa, cuyo proyecto de destrucción total del Museo Nacional de Antropología apunta a esta exotización, incluso explotación y racismo que denotan. Como apunta Dorotinsky, el diseño museográfico original del 64 contemplaba maniquís más abstractos, siguiendo las premisas del modernismo de la época. Los más realistas que hoy habitan las salas se mandaron a hacer para la renovación del 1999 y se elaboraron a partir de yesos hechos de manos y rostros de personas reales por las cuales se pagaron 500 pesos en esa época. Aquí otra huella de los muchos cuerpos que han hecho el museo. En los últimos años, estos cuerpos hechos con personas de las regiones purépechas de Michoacán para una sala específica se fueron moviendo para cubrir huecos en las museografías de las salas y ahora aparecen en todas partes. Una vez más, los cuerpos indígenas se transforman en el museo en cuerpos sin tiempo, sin especificidad alguna.
El trabajo artesanal en las salas etnográficas fue más allá del uso de técnicas artesanales como el modelado usado para las miniaturas o los maniquís hechos para representar a los indígenas, haciendo eco a prácticas coloniales de los museos de antaño que exhibían humanos como especímenes de culturas exóticas. Para la construcción del museo se trajeron no solo materiales, sino personas de carne y hueso de diferentes partes de la República para que construyan con sus propias manos y cuerpos réplicas de las viviendas y espacios rituales, es decir, de sus ámbitos más íntimos. De la sala que sabemos más, quizás por el trabajo de antropólogos que han documentado la relación del museo con comunidades huicháricas, como Johannes Neurath o Paul Liefman, es de la sala que hoy se llama Gran Nayar y que fue originalmente hecha por el museógrafo Soto Soria, quien invitó a una comitiva de la comunidad de San Sebastián a trabajar durante meses en el museo. Existen registros fotográficos de esta colaboración. Ramírez Vázquez veía esto de nuevo como un modo de darle una pátina de autenticidad a su museo. Y cito: de acuerdo con el criterio museográfico que habíamos determinado, era indispensable mostrar la riqueza etnográfica de nuestro país en el contexto real de su producción, no solo por estar clasificada, como lo hacen en muchos museos del mundo, en utensilios de cocina, muebles, instrumentos musicales. Para ello, era imprescindible reproducir el contexto cultural en su conjunto. En la junta con los antropólogos surgieron discrepancias. Había quien afirmaba que en la hechura de las casas los otomíes tejían la palma de tal forma, mientras otros negaban que fuera así. El tiempo se nos venía encima. Adoptamos entonces una solución que podía parecer obvia. Vamos a traer a los que hacen esto y discutamos con ellos. Y trajimos así a los otomíes, a los huicholes y a los chontales para que construyeran sus casas allí en el museo. Los instalamos en la planta baja, donde se ubicarían los espacios de oficina de operación. Les habilitamos espacios para vivir, sanitarios, sitios para que cocinen sus alimentos. Este museo fue en su momento el único museo que había sido instalado por los propios nativos, por los propios creadores de los objetos exhibidos. El trabajo artesanal fue así utilizado por los encargados del proyecto del museo como un lenguaje que aportaría legitimidad a su deseo de volver tangible esta especificidad de la identidad nacional en las colecciones del museo, pero también en sus superficies y dispositivos museográficos. Sin embargo, hace falta saber mucho más acerca de cómo estas personas intervinieron en el diseño del museo y de sus discursos. Hoy en día tenemos ejemplos de curadurías nativas y de propuestas de museos hechos desde epistemologías indígenas y comunitarias. Este quizás no fue el caso del Museo Nacional de Antropología. Aquí, las manos, los rostros y los cuerpos de indígenas y de artesanos, es decir, de los artífices de las colecciones que forman parte del patrimonio del museo y para las cuales fue construido, son cuerpos anónimos, folclóricos, sin lugar ni tiempo, que fueron utilizados para proporcionar una estética de legitimidad al proyecto del museo y nada más. Esa pátina de autenticidad y de atemporalidad que describió Ramírez Vázquez tantas veces. Sin embargo, podemos preguntarnos qué tanto control tuvieron los arquitectos y los museógrafos sobre estas prácticas y procesos. Si bien estas personas no construyeron sus casas en el museo, pues nunca las habitaron, quizás sí pudieron de alguna manera intervenir el proyecto y transformar a través de su creatividad cómo se representaría su cultura y su gente en las salas del museo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Le pido por favor a la maestra Rebeca Barquera. Déjame, me organizo, Rebeca. Gracias, Sandra, nos regalaste un minuto. PowerPoint, ¿listo? Listo. ¿Estás lista? Sí. Bueno, me da muchísimo gusto presentarles a la maestra Rebeca Barquera, que es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por esta universidad. Actualmente es doctoranda en el doctorado en Historia del Arte. Se ha desempeñado como docente en la especialidad en Historia del Arte de la UNAM en Acatlán, me parece, y también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
También ha participado en proyectos de investigación un montón, tanto de estudios de técnicas y materiales, como en el mismo proyecto de Covarrubias en ocasiones y en el de materialidades del doctor Atl. ¿Sí? Sus líneas de investigación entrecruzan el arte moderno mexicano, la arquitectura y la ciencia, refiriéndose también a la ciencia de los materiales. El título de su ponencia, El surrealismo y el arte fantástico, de la crítica a la curaduría universitaria. Gracias, Rebeca. Bueno, antes que nada quiero agradecer a las organizadoras del coloquio por permitirme participar en este evento tan increíble. Y también quiero aprovechar para agradecer al Seminario de Artes Populares y al proyecto Viaje de los Objetos, porque desde 2015 empezamos a pensar juntos algunos de los problemas que trataré en esta ponencia. Bueno, al entrar en el conjunto Aristos, un estrecho pasillo nos conduce a un espacio interior, un gran jardín con espejos de agua que reflejan la cantera blanca y las formas curvilíneas de la arquitectura. Del lado izquierdo, en un área pensada para funciones comerciales, se encuentra la Galería Aristos. A través de amplias ventanas, a la entrada de la exposición, nos recibe mano, silla, pies en un pedestal individual frente a un fondo negro. Junto a esta pieza, continuando el recorrido, se observa una mampara blanca con una mezcla de objetos, un reloj cuyas horas están señaladas con brazos humanos, dos maquetas para sillas cuyo respaldo y asiento tienen forma de mariposa, entre otros. Todos estos objetos están distribuidos sobre prismas rectangulares de distintos tamaños, conformando un núcleo dedicado al artista Pedro Fredberg. Al otro lado de la mampara nos enfrentamos a otro tipo de montaje, en el que se juega con las sombras de las piezas sobre fondos oscuros. Una escultura, la mujer araña, cuelga sobre un lienzo más claro cubierto con tela. Frente a ella se encuentra otra pieza separada del muro, la mujer balanza, así como otras marionetas de José Horna. Conocemos el montaje de estos dos núcleos gracias al noticiero Cine Mundial, que cubrió varias de las exposiciones realizadas en la Galería Aristos. En este caso, surrealismo y arte fantástico en México. En esta ponencia se analizará dicha exposición en relación con el espacio en el que se montó, así como el papel de la crítica de arte y las investigaciones de Ida Rodríguez Prampolini, directora huésped de la exposición, y sus cuestionamientos al surrealismo a partir de la posibilidad de un arte fantástico. La exposición. El 11 de julio de 1967 se inauguró Surrealismo y Arte Fantástico en México en la Galería Universitaria Aristos con obras de 39 artistas, entre los que se encontraban Gunter Gerso, Katy Horna, Julio Castellanos, Juan Soriano, Chucho Reyes, Blandino García Ascot, Benjamín Molina, entre otros. La exposición contó con más de 100 piezas, fotografías, pinturas al óleo sobre distintos soportes, guaches, tintas sobre papel, serigrafías, litografías, marionetas, máscaras, así como ensamblajes y objetos de distintos materiales. Acompañando la exposición se publicó un catálogo con un pequeño texto realizado por Ida Rodríguez, que se reprodujo un mes después de la apertura de la exposición como artículo en la revista de la Universidad de México y que funcionó como una especie de síntesis de su libro, El conocido Surrealismo y Arte Fantástico de México, impresa en aquel momento. El texto del catálogo comienza diciendo, cito, en 1938, el iniciador y principal promotor del surrealismo, André Breton, visitó México y el impacto que le produjo la realidad contradictoria del ambiente lo convenció de que se encontraba en el país surrealista por excelencia. Dos años más tarde, se llevó a cabo en la capital de México la Exposición Internacional Surrealista, en la cual expusieron artistas mexicanos junto con algunos representantes del movimiento parisino. Las diferencias que se destacaron entonces entre las producciones de los artistas ligados a la fantasía mexicana y las de los artistas influidos por el surrealismo siguen 27 años después, siendo obvias y fundamentales. Es un hecho que en México el programa de Breton no fue entendido ni seguido por los artistas del país. Solo hasta fechas muy recientes, los artistas jóvenes, en un afán de internacionalismo y deseo de romper con las vivencias típicamente mexicanas, han comenzado a caer bajo el influjo del encanto sofisticado del surrealismo europeo. Termina la cita. Con estas cuantas líneas, Ida Rodríguez marcó su posición ante las repercusiones e impacto de la exposición internacional en el panorama artístico mexicano y estableció, de manera hipotética, los núcleos a partir de los cuales se organizaría la exposición. El primer núcleo sería el surrealismo y estaría conformada por las obras del grupo de exiliados europeos llegados a México, por ejemplo, estas dos piezas, Los años de la calle de Gabino Barreda de Gunter Gerso y algunas fotografías de Bernice Kölkow.
El segundo núcleo lo conformaría el arte fantástico, es decir, la producción mexicana de la primera mitad del siglo XX, como fue la crítica de Julio Ruelas y varios grabados de Posada. Y por último, estaría el tercer núcleo, jóvenes surrealistas o neosurrealistas, conformado por artistas de la década de los 60 que estaban experimentando con algunas de las propuestas del estilo formulado por Breton, como José María Sáiz, que aquí vemos, y Luis García Guerrero, con estos paisajes desolados. Al posicionar una exposición como el origen de otra, es inevitable detenerse en sus semejanzas y diferencias. Si bien surrealismo y arte fantástico recuperó algunas obras y artistas que expusieron en 1940, entre las que podemos mencionar El genio de la especie y Esfinge de la noche de Palen, la mayor continuidad puede mostrarse con la participación de Inés Amor en la gestión de ambas exposiciones, que deja su huella en la inclusión de obras de artistas representados por su galería como Guillermo Mesa o Carlos Mérida y de piezas de su colección como El sueño de la Malinche de Antonio Ruiz o La máscara de pergamino de Leonora Carrington. En cambio, las estrategias de montaje fueron distintas. Mientras que en la Galería de Arte Mexicano se siguió un montaje sobrio y ordenado, casi de cubo blanco, en la Galería Aristo se experimentó más con colores oscuros en los muros y mamparas, así como con la disposición de los objetos en pedestales a media sala, proponiendo un recorrido curvilíneo. No obstante, la diferencia principal será el interés ya no de formar lazos comerciales con espacios expositivos extranjeros o de buscar diálogos entre las prácticas artísticas europeas y mexicanas, sino de identificar y al mismo tiempo construir una tradición fantástica en el arte mexicano desde la trinchera académica y universitaria. Trinchera sostenida por el trabajo en conjunto de la directora Aida Rodríguez con el equipo formado por Alfonso Soto Soria y Rodolfo Rivera en la museografía y de la coordinación de Naya Márquez y Rosa María Ascot, ambas propuestas por Inés Amor y que funcionaban como enlace entre la Galería Aristos y Helen Escobedo, entonces jefa del Departamento de Artes Plásticas de la UNAM. Un proyecto universitario, la Galería Aristos. La Galería Universitaria Aristos ocupaba los locales 1 y 2 del edificio C del conjunto Aristos, construido por el arquitecto José Luis Beñure y el ingeniero Manuel Klaschke en la Avenida de los Insurgentes Sur 421. El juego entre volúmenes y materiales dotaba al conjunto de cierto aire clásico, que al mismo tiempo contaba con una disposición moderna y una gran innovación estructural. Para esta ponencia solo quiero destacar la relación con el entorno urbano, la cual se realizó a través de 3 pasajes que conducían tanto a las oficinas ubicadas en las torres como al basamento donde se ubicaban comercios interiores alrededor de un jardín central que parece haber sido considerado desde un inicio como un espacio para la realización de actividades culturales. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía del edificio y también fotografías de este espacio interior. Olivier de Broas escribió que la Galería Aristos ofreció una plataforma inédita en el país, un espacio institucional pero con las características físicas de una galería comercial y una vocación de punta que rebasaba lo mercantil. Es decir, este espacio conjuntó el apoyo económico de Klaschke, el dueño del edificio, con el poder educativo y de formación de redes culturales de la universidad. El niño en la plástica mexicana fue la exposición inaugural de la galería. Aquí vemos una fotografía. En ella se reunieron piezas que iban desde pequeñas esculturas tlatilcas y retratos coloniales hasta cuadros de Diego Rivera, Olga Costa y Antonio Rodríguez Luna. Basándose en la colaboración universitaria, el texto del catálogo estuvo a cargo de Francisco de la Maza, del Instituto de Investigaciones Estéticas, y se organizó en la galería un completo ciclo de conferencias dictadas por especialistas involucradas con la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM de Jaime García Terrés, como eran Jorge Ibargüengoitia, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Rosario Castellanos. Para la crítica de arte a la IDE FOPA, esta exposición abrió el camino a sugestivas divagaciones. Divagaciones de las que no es la intención de esta ponencia hacer una cronología, pero sí me parece importante señalar las 2 líneas curatoriales que configuraron el espacio: la dedicada al arte de vanguardia y la enfocada a la difusión e investigación de las artes fuera del canon occidental, las populares, prehispánicas, asiáticas y africanas. De la primera línea se puede destacar, por ejemplo, obra gráfica de George Braque, cuyo director huésped fue Álvar Carrillo Gil. Carrillo Gil también fue el coleccionista propietario de las piezas exhibidas y el escritor del catálogo, con la colaboración de Juan García Ponce. Esta exposición, cabe mencionar, estuvo muy en diálogo con la primera organizada por Helen Escobedo en el MUCA, titulada Picasso Grabador,
y que dio inicio con las exposiciones de arte vanguardista en la universidad. En cambio, en la segunda línea curatorial se marca una continuidad entre la gestión del antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla en el MUCA y la Galería Aristos, ya que a principios de la década de los 60, este se enfocó en la realización de exposiciones como Tesoros Artísticos de Perú o Escultura Africana, grandes exposiciones que implicaron un profundo trabajo de documentación, viajes de investigación y que aprovecharon el contacto del académico con algunas colecciones particulares. Luego será en Aristos donde se explota el contacto con particulares, así como con galeristas e instituciones, pero en un nuevo formato, nombrado por Helen Escobedo como exposiciones tipo joya. Es decir, exposiciones más pequeñas que las realizadas en el MUCA, en las que podían explorar con mayor detalle piezas y temáticas con un carácter más específico. Entre estas exposiciones podemos nombrar íconos, los animales en la época prehispánica o artesanía china, todas ellas con directores huésped como Salvador Elizondo o Rodolfo Martín del Campo. En comparación con las exposiciones mencionadas, las obras que conformaron surrealismo, la exposición de surrealismo, tuvieron una más variada procedencia. Algunas piezas fueron prestadas por los artistas participantes, otras más por 30 coleccionistas particulares, entre los que se encuentran el galerista Antonio Sousa o el político veracruzano Marcelo Javelí, así como algunos familiares de los artistas y también el IMBA. Así pues, en la exposición Surrealismo y Arte Fantástico en México, se entrecruzaron y complementaron las dos líneas curatoriales de la Galería Aristos, ya que se exhibieron tanto cerámicas de Tonalá como piezas de arte de vanguardia, incluyendo algunas de producción contemporánea. Luego, si pensamos en la crítica de arte de Ida Rodríguez, se nota el protagonismo del arte contemporáneo y su interés en las figuras como Pedro Friedberg y Javier Esqueda, a quienes considera dignos representantes de la confusión que rige la década de los 60 y que, con una interpretación irónica del arte, recuperan el surrealismo mezclándolo con otras tendencias como el op art o el pop art. Esta incorporación de artistas jóvenes fue lo que llamó más la atención del crítico Jorge Juan Crespo de la Serna, ya que dice, cito, la mayoría del público no sospecha que haya tantos artistas de nuestro suelo con las características de un surrealismo muy singular, termina la cita. Singularidad construida al incorporar en la exposición no a los pintores de la llamada ruptura, sino a otros menos conocidos, ubicados dentro de una narrativa revisionista del surrealismo, casi posvanguardista. La fantasía mexicana contra el comodín surrealista. La propuesta principal de la exposición y de los textos de Ida Rodríguez Prampolini que la acompañan se basa en el concepto surrealismo, que el concepto surrealismo se ha convertido, cito, en una palabra comodín en la literatura del arte. Para la autora, el concepto ha sido utilizado incorrectamente para suplir, en sus palabras, la interpretación huidiza y difícil de descifrar de muchas obras del pasado y del presente que esconden su verdadero ser y significado detrás de metáforas de espíritus y situaciones culturales no suficientemente entendidas. Es decir, de todo aquel objeto alejado de lo que canónicamente se ha constituido como cultura occidental. Luego, Ida propuso la posibilidad de una genealogía de la fantasía mexicana, como una salida a la narrativa tradicional del arte moderno, que seguía una cronología de estilos europeos, situándose desde una historia del arte mexicano y latinoamericano. Esta distinción entre el surrealismo y el arte fantástico se mostró, por ejemplo, en la oposición de dos imágenes del catálogo, Roulette de Remedios Varo y Escultura de Roberto Montenegro, ya que para Prampolini, lo surreal, visto desde Remedios Varo, se basaría en la configuración de mundos y correspondencias internas sin interesarse en la realidad externa del sujeto. Y lo fantástico sería aquello que surge de la colectividad y permitiría ver la realidad como algo complejo y lleno de contradicciones irracionales. Es importante destacar que en su libro El arte contemporáneo, Esplendor y agonía de 1964, Ida ya consideraba el surrealismo como la muerte de Dada y caracterizaba a Breton como un Hércules mitológico que trataba de asesinar a la hidra de siete cabezas, que sería la razón en la cultura de Occidente, y además el argumento sobre la racionalidad irracional del surrealismo ya había aparecido en una crítica publicada en La cultura en México de 1965. Esto permite darnos cuenta de que su rechazo al surrealismo llevaba ya varios años en la producción de la historiadora, aunque vería su más lograda expresión en el libro de 1969.
La configuración epistemológica de la fantasía mexicana se puede rastrear, como se ha hecho, hasta la propuesta de lo real maravilloso de Alejo Carpentier en El reino de este mundo, y también puede situarse en una línea historiográfica alemana que empieza por el diálogo cotidiano de Ida con Matthias Geritz, pasa por Paul Bessheim hasta llegar a Waringer. En una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también daba clase Ida, titulada El espíritu del arte en México, Bessheim dijo: cuando llegado de Europa se procura captar el nuevo arte de México, nuestra primera impresión se puede sintetizar en dos fórmulas. Primero, originalidad e independencia del crear artístico europeo, cualidades que no es posible atribuir a la producción artística en los Estados Unidos, y segundo, renacimiento de un arte popular. Bessheim está estableciendo una relación entre el arte antiguo, el arte popular que llama la tradición mexicana, con el arte moderno a partir de la manera en la que los objetos estimulan el poder imaginativo del espectador a hacer productiva su fantasía y trasladar la obra de arte, trasladar hacia la obra de arte su vivencia interna. Esta lectura, como lo ha identificado Rita Eder, proviene de su reinterpretación de Abstracción y Naturaleza de Waringer y del acercamiento formal de Karl Einstein a la escultura negra, a partir de los cuales Bessheim propondría en sus textos una aproximación formal y empática a los objetos ajenos a la estética occidental, en los que asume que hay un ejercicio de abstracción colectivo, así como un flujo constante de energías espirituales. En ese sentido, en el catálogo, y describió que en México se pretende que el arte ejerza una acción, que manifieste algo, actitud que en el fondo está delatando una supervivencia de la magia. Luego, este sentimiento mágico de la vida es el que dota de libertad a los artistas para crear desde la fantasía, un argumento que verá su máxima expresión en México en las lecturas sobre el arte popular, el objeto surrealista en la línea del arte popular. En surrealismo y arte fantástico en México hubo una gran variedad de formatos en las piezas expuestas, sobre todo en relación a los objetos. Por ejemplo, se describió en la crítica un panal incrustado con abejas, perlas, desnudos, molinos de viento, llamado Caja por su autor Alan Glass, los relojes y sillas en formas de manos y pies y mariposas de Friedberg, así como las esculturas, máscaras, marionetas y cuadros de Leonora Carrington. Todos estos, considerados bajo la categoría de objetos surrealistas, se montaron frente a las cerámicas de Jorge Vilmot y alebrijes de Agustín Galicia. Desde la exposición La verdad sobre las colonias de 1931 y la más conocida Exposición surrealista de objetos en París de 1936, la producción de marionetas, ensamblajes y vitrinas que contienen elementos variados por parte de los artistas, se ha montado junto con objetos descontextualizados provenientes de culturas no europeas, introduciendo el ejercicio de una analogía en la exposición y estimulando la libre asociación de los espectadores. Del mismo modo, en la exposición Mexique, organizada por Breton, no solo se incluyeron piezas prehispánicas, pinturas de Kahlo y fotografías de Álvarez Bravo, sino objetos populares, como retablos, máscaras de diablo y jaguar provenientes de Taxco, piezas de cerámica de Oaxaca, jarrones con formas de animales de Metepec, entre otras piezas, como esta jarra decorada con la cabeza de Juárez, que el artista adquirió en los mercados mexicanos y que considera como objetos en los que se nota una conciliación entre el trabajo y la realidad del artesano con sus sueños e imaginación. Es posible entonces que, siguiendo aquel modelo expositivo, el grupo de trabajo de la Galería Aristos junto con Ida Rodríguez trataran de hacer un ejercicio comparativo, ya no entre lo surrealista y lo exótico o primitivo, sino de todas las piezas, pinturas y objetos que construían la fantasía mexicana. En 1964 se llevó a cabo una exposición dedicada totalmente al arte popular en la Galería Aristos titulada Expresiones plásticas del pueblo mexicano. El texto del catálogo y la dirección estuvieron a cargo del diseñador, artista y promotor cultural Víctor Fosado. El texto del catálogo dicta que esta exposición presenta, sin ninguna intención didáctica y sin apegarse a cronología alguna, varios aspectos de la expresión plástica del pueblo mexicano, cuya profunda sensibilidad manifestada en sus producciones artísticas y desarrollada durante siglos ha dado origen a una fuerte tradición, en la que solo interesa que su pensamiento sea representado en la forma en la que la fantasía lo requiere. Luego, la intención de la exposición fue dar un amplio panorama de las manifestaciones artísticas como alfarería, textiles, pinturas y esculturas de distintas regiones del país. Esto constituye una visión bastante tradicional que consideraba los objetos del arte popular como detenidos en el tiempo y producto de una sensibilidad ancestral. En cambio, en surrealismo y arte fantástico se inicia una transformación del concepto de artesanía y plástica popular en el espacio expositivo universitario a partir de la elección de las piezas que se asumen a sí mismas como invenciones modernas, los alebrijes y la cerámica de Tonalá. De los primeros, la tradición oral otorga su creación a Pedro Linares en la Ciudad de México,
a finales de la década de los 30, caracterizándolos como animales surgidos de un sueño y creados con papel maché en el mercado de la Merced. Desde ese lugar han tenido múltiples transformaciones, como fue la apropiación de las figuras en Oaxaca con un cambio de medio hacia la madera de copal, o en este caso su inclusión como objetos representativos de la fantasía mexicana. Las cerámicas de Wilmot presentan un problema distinto, ya que forman parte de un trabajo colectivo que implicó una renovación en los patrones decorativos, el diseño y la materialidad de la cerámica. Las piezas con superficies lisas y redondeadas inspiradas en la tradición de Occidente de México fueron esmaltadas y rediseñadas con formas animales y vegetales y finalmente producidas por talleres de Tonalá de Jorge Wilmot. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se produjo en aquella época. Estas piezas tenían ya una buena fortuna crítica, ya que habían expuesto en 5 ocasiones a lo largo de la década de los 60 en la Galería de Arte Mexicano. En este sentido, para Helen Escobedo, la artesanía y el diseño estaban dentro del término plástica mexicana, por lo que durante su gestión se trató de no hacer distinción entre ellos en los espacios universitarios. No obstante, el auge de estas manifestaciones en la Galería Aristos llegaría en la década de los 70, con 10 exposiciones que van desde rostros, máscaras y caretas y la cerámica en el arte popular coordinadas por Soto Soria, hasta joyería y metalistería contemporánea y Salón Diseño Artesanal 1976, coordinadas por Marta Turoco. Finalmente, parece que surrealismo y arte fantástico en México fungió como punto de inflexión en la producción escrita y curatorial de Ida Rodríguez, ya que después de esta aumentaría su interés por las producciones plásticas populares hasta llegar a su máxima expresión con su trabajo desde la participación comunitaria en Tlayacapan y después desde el Instituto Veracruzano de Cultura. Además, a mediados de la década de los 70, Ida Rodríguez Prampolini ampliaría su noción de lo popular, invitando a los artistas y críticos a llevar a cabo el aprovechamiento de los medios tecnológicos de la cultura de masas y a tomar una posición contra la enajenación masiva y la manipulación de la industria del consumo. Esto a partir de su propuesta de tema para el primer coloquio internacional de Historia del Arte de Estéticas. Esto fue, en sus palabras, la separación arbitraria y clasista del arte culto y el arte popular con la que había que terminar y que hoy en día seguimos discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Les pido a Sandra y Anaí, si quieren subir, por favor, pasamos a las preguntas. Les agradezco a las tres inmensamente que se hayan ajustado a los tiempos. Preguntas. Yo me paro. ¿No hay preguntas? No veo, perdón, tengo el proyector en la cara. Natalia. Por acá el micrófono, gracias. Muchas gracias por estas tres presentaciones. Y yo tendría dos preguntas, una para Anaí y otra para Sandra. En el caso de Anaí, mencionaste que Covarrubias tiene una amplia descripción y creencia en la noción de museo y el museo como una posibilidad de poner en práctica todas estas cuestiones de investigación y reflexión sobre otros procesos culturales. Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito más, porque fue muy breve tu comentario. Entonces, ¿cómo esta noción tan pesada de museo podría o entra en el relato de una práctica paralela a las nociones occidentales, canónicas, del arte? Y pues eso, que explicaras de qué forma cree en el concepto, se apropia y si no encuentras a la vez más bien una reapropiación o un choque, o en realidad si está de acuerdo con toda esta, sobre todo en la noción, ¿no?, de lo que implica la categoría. De museo, uh-huh, en Covarrubias, gracias, es una gran pregunta que tengo que pensar como a largo aliento, pero sí, creo que su preocupación central primero era formar las colecciones, o sea, y que fueran las propias piezas las que justamente generaran otro tipo de museo, otro acercamiento.
Para el caso de la colección del Pacífico, bueno, algo que sí creo que es importante remarcar es que no pensaba el museo como una institución estática, fija, justo, sino que, o canónica, sino justamente era todo lo contrario. Creo que le toca la transición, es decir, hubiera sido muy interesante que viviera más años, ¿no? Muere en el 57, que le hubiera tocado participar en el Museo de Antropología, en la creación del nuevo museo en el 64, pero sí, es una gran pregunta. Lo pregunto porque o sea, son los años 40 los que presentas, y ya son los momentos, por ejemplo, en los que Rivera ya está pensando otra opción de museo. Entonces, ¿cómo? Me llamó la atención su estrategia, ¿no? ¿Cómo existe, o sea, puede intervenir en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que sea la colección, el display, lo que rompa desde adentro, podemos decir, esa noción, ¿no? No sé. Tienen material para platicar. Sí. Y bueno, en el caso de Sandra, también vinculado a estas… Mi pregunta sería más desde la teoría arquitectónica, porque… ¿A la antropóloga? A la antropóloga. Me estás hablando de arquitectura. Dime, Natalia. O de la historia de la arquitectura en México, más fácil. Porque estás utilizando el diseño arquitectónico como arte, en tu argumento como una artesanía, ¿no? Uh-huh. Entonces… ¿de qué forma? Porque pensando en una década anterior, en Enrique Yáñez, en el Departamento de Arquitectura de Limba, había un solo proyecto de recuperación de arquitectura popular. Y justo las referencias que usaban, equiparando la arquitectura moderna a estas otras arquitecturas populares, autóctona, no, o sea, son el tipo de términos que ellos usan. Y en esta división que estás, o que ellos están utilizando como artesanía con arqueología o arte también en sus propios términos, si lo pasamos al lado de la arquitectura, ¿cómo una década anterior era equivalente arte, hablando arquitectura, con arquitectura popular? Y como en este momento me llamó la atención cómo Ramírez Vázquez lo baja al nivel de la artesanía, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en los relatos que has encontrado sobre la planeación, uh-huh, si le llama artesanía o cómo sería el proceso, algo así. De hecho, no, o sea, en lo que yo he visto de Ramírez Vázquez no utiliza la palabra artesanía, ni arte popular, ni arquitectura vernácula, o sea, muchos de los términos que uno podría, que uno podría imaginar no los vi utilizar. Hablaba de materiales naturales, que también creo que es un término interesante para pensar, ¿no? ¿Qué es lo natural aquí? Y cómo eso también vuelve natural a lo indígena o a lo vernáculo. Y utilizaba también nativos, ¿no? Como términos. ¿Qué pasa en esos 10 años en términos de la historia de la arquitectura? Creo que hay personas aquí que saben más de eso, ¿no? Pero a mí lo que me interesó fue esta especie de canibalismo de estas formas y de estos materiales en el proyecto. De repente estaba escribiendo mi ponencia diciendo, pues es obvio que hay albañiles, ¿no? Las chozas sí les llama artesanía. O sea, en los registros no. Artesanía no. O sea, la artesanía es la colección etnográfica, ¿no? Los huipiles, los cestos, pero digamos, yo les estoy llamando así a los procesos, ¿no? Pero también es un término incómodo. Creo que eso habría que afinarlo en el futuro. Dafne, ¿puedo hablar? Para que no digan que soy arbitraria, pido permiso. Y después le doy la palabra a Diego. Yo creo que hay que recordar, hablando con Natalia y con Sandra, la larga experiencia que tenía Ramírez Vázquez haciendo aulas
estas aulas mínimas para las escuelas rurales trabajando para el CAPSE. Entonces yo creo que una de las cosas que Ramírez Vázquez levantó de esa experiencia con el CAPSE fue justamente eso, descubrir los usos de materiales locales. Recuerden que el aula rural mínima, por la que le dieron este premio internacional, tenía una planta funcionalista, pero se recubría paredes y techumbres con materiales locales y se adaptaba a los materiales que eran apropiados para cada región del país. Totalmente. Entonces, me parece que su experiencia y su trabajo con albañiles, artesanos y trabajadores locales viene de ahí y que yo creo que capitalizó de eso. Entonces, habría que echar un ojo en las memorias del CAPSE y ese archivo que perdido, estará en alguna parte en el planeta. Perdido sí. Y imposible de consultar, pero sí. Sí, yo también creo, pero también en el proyecto del CAPSE nunca utilizó artesanía. Ni artesanal, no, como también. Diego. Gracias. Mi pregunta es para… Bueno, más bien es un comentario a partir de lo que expuso Sandra. Me llama mucho la atención en los dioramas y en cómo se hicieron las figuras para el Museo de Antropología, lo idealizado del cuerpo de la gente en el mercado de Tlatelolco, ¿no? Es muy evidente que está muy, muy en sintonía con el perfil griego y a los otros, a la parte etnográfica, o se hace para hacer honor a la verdad a partir de los modelos que ya existen o se recurre a estas maniquíes sin rostro, sin tiempo que tú mencionas, muy al estilo del MoMA, ¿no? Entonces ahí interviene bastante la idea del diseño, me parece, ¿no? El diseño también se puede ir hacia lo etnográfico. Entonces me parece que a través de estos dioramas y de estas cosas, lo que plantea a partir de la ponencia de Sandra Rosenthal es esta diferencia en la antropología, cómo se trabajó más la antropología con lo artístico y lo etnográfico, esa era la pregunta, ¿bajo qué término se pensó mostrar lo etnográfico? O sea, ¿en qué se basa? Porque evidentemente hay un desnivel, ¿no?, entre lo antropológico, que vieron los surrealistas, por ejemplo, ¿no?, que lo abordaron, pero en lo etnográfico no, hay este destiempo, hay esta borrar el rostro, ¿no? Y simplemente con ver el asunto de los cuerpos también se va hacia la arqueología. Entonces, más o menos, la pregunta es, porque incluso, ¿no?, pues Ramírez Vázquez aprovecha los recursos y dice, bueno, ahí están los trabajadores, ya vinieron de estos lugares, ponlos de modelos, a ver, constrúyeme la casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de etnografía que se puede rastrear a partir de la creación del museo? Sí, debería de responder la pregunta, Débora, que he escrito más sobre eso, pero digamos, o sea, lo que creo que pasó, sobre todo en las salas etnográficas, fue que se insertó el proyecto de la museografía dentro de debates que había a nivel internacional en ese momento sobre la representación del cuerpo y en particular del cuerpo indígena, ¿no? Era ya una costumbre muy fuera de moda la representación realista que después se hizo. O sea, el hecho de que eso se hizo en 1999 es una aberración, pero bueno, en los 60s hubo toda una discusión sobre cómo hacer los maniquís, hubieron varias propuestas. Esto es algo que tanto Soto Soria discutía como Mario Vázquez todavía puede dar testimonios de cómo se hicieron esto. Hubieron varias propuestas y al final decidieron por unos maniquís que eran como unos ideales tipos con ciertos rasgos indígenas. Por ejemplo, tenían los ojos un poco rasgados, el color de la piel, pero digamos que eran hasta cierto punto abstracciones, que en efecto no es el caso del mercado de Tlatelolco, donde cada personaje tiene un rostro y una definición. Lo que sí no sé es si lo hicieron las mismas personas. No lo hicieron las mismas personas.
Bueno, sobre la serie escultora, esta señora Antunes, espérense un librazo. Yo sé que Toño Saborita está trabajando en eso. Lo que yo tenía de la señora Antunes se lo pasé, pero ella se pasó haciendo, hizo también las figuras chiquitas para las maquetas viejas. Sí. Algunos de ustedes que son muy jóvenes no se acuerdan, pero el segundo piso tenía una maqueta de prehistoria. Todas esas figuritas también las hizo la señora Antunes. Entonces, es una mujer con una larga tradición. Yo pues estoy esperando así el libro de Toño Saborit, que se apure. No, no fueron los mismos. Jennifer, Daphne, ¿para cuántas preguntas más tengo? Porque hay dos personas. Pues esas dos preguntas. ¿Y ya? Ok, Jennifer. A ver, muchas gracias a todas para las ponencias excelentes. Quisiera preguntar a Rebeca o invitarle a Rebeca a reflexionar un poco más de cómo cabe o tal vez no cabe tanto la ponencia sobre el arte surrealista y fantástico en México dentro de esta mesa de arte popular indígena y no occidental. ¿Qué le parece? ¿Y ella qué culpa tiene? Pues la exposición, como les contaba, incluía piezas de factura o que se consideraban como arte popular, como estas cerámicas o los alebrijes. Entonces era cuestionar como el concepto de arte popular desde la crítica y los escritos de Ida Rodríguez, y eso está en súper relación con Rubín de la Borbolla, que también estuvo en el Museo de Antropología, y con Soto Soria, que también participó en Antropología, ¿no? O sea, son los mismos personajes en otro espacio que ahora ya es el espacio universitario, dirigidos por una persona con otros intereses, que les está metiendo como el surrealismo como discurso. Pues, así podría justificar que esté aquí yo compartiendo estas personalidades. Es una sinapsis rapidísima. Yo creo que se nos hizo muy evidente porque Rebeca, no lo dije, participó en el proyecto del Viaje de los Objetos, que fue una exposición que hicimos en 2016, Ana Elena Mayet, Julio García Murillo y un grupo bastante grande de estudiantes en ese momento de la maestría en Historia del Arte, Anaí, Rebeca, por ahí está Mónica, el propio Diego y otros más, que quisimos revisar qué pasó con la exposición de artesanías internacionales populares que se hizo en la Olimpiada Cultural en 68. Y yo creo que lo que hemos encontrado, y estos son los brincos y las conexiones, son la participación de varios agentes culturales como Alfonso Soto Soria, Rubín de la Borbolla, el propio Iker Larrauri, que están jugando papeles múltiples en estos espacios. Y la Galería Aristos jugó un papel fundamental porque una vez que el Comité Olímpico Mexicano donó esta colección de artesanías internacionales a la UNAM, fue el encargado de estar haciendo exposiciones hasta 1986. Perdón, allá atrás había otra pregunta. Bueno, quiero hacer como una conexión entre lo que expuso Anaí, Luna y Sandra, porque evidentemente hablan de… Anaí Luna habla de la colección que tenía el Museo Nacional de México, que fue un antecedente del Museo Nacional de Antropología. ¿Qué tanta colección se quedó en el Museo Nacional de las Culturas, que mucha colección sigue en bodegas? Digo, no sé, con esto de las reestructuraciones que se hacen, entonces muchas cosas que yo veía de niña ya no las he visto en la actualidad, ¿no? Y esta concepción, para Sandra, esta concepción que se tiene como de exhibir y separar en disciplinas las exhibiciones, es decir, hablar como de arqueología, de antropología, de etnografía, ¿a qué atiende esa concepción? No sé si atiende como a un marco histórico, académico o de nacionalismo, como justo para poder entender esos conceptos, ¿no?, en los que nos enmarcan o en que nos quieren meter o embonar. O sea, yo creo que más se atiende como más a la parte académica. Digo, no es que esté peleada ni mucho menos, sino que justo como que luego queremos
enfrascarnos en esos términos. Entonces, por eso de pronto vemos la sala de arqueología, la sala de etnografía, y si no encontramos esa conexión, yo creo que difícilmente podremos como entender el discurso, ¿no? Yo creo que hablar de museos, hablar de las colecciones, es todo un mundo, y de verdad en cada periodo de la historia, pues yo creo que se atiende como justo a las políticas del gobierno, justo como a un montón de cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se toman esas decisiones. Entonces, más bien, bueno, quiero saber… Si dejas que te conteste. Sí, claro. Y, ¿quién de las dos me puede responder? O sea, ¿cómo se llamaba antes el Museo de las Culturas? Que ahora es el Museo Nacional de las Culturas. ¿Y por qué se decidió llamarse Museo Nacional de Antropología? ¿Y qué colecciones fueron las que se permanecieron en culturas y qué en antropología? Okay. Porque luego de pronto hay como, yo creo que sí hay que hacer como esa diferencia porque luego hay como confusión. Nada más, gracias. Claro, gracias. Contesto brevemente para la pregunta puntual del Museo Nacional de las Culturas. La decisión de separación fue en términos de nacionalistas, es decir, todo lo que no fuera colecciones mexicanas se quedaron en el Museo Nacional de las Culturas y todo lo que era parte del México prehispánico y etnográfico se pasó al nuevo Museo de Antropología. Y sí, hay mucho en bodega, tienen, bueno, ahora están en reestructuración, creo que permanentemente, pero la última vez que se abrió una sala dedicada a las culturas del Pacífico, y con eso incluyo también a Norteamérica, esta misma colección fue en el 2011, la curó Carlos Mondragón, estaba en la sala de los monolitos, tenía muchos problemas, no de montaje, sino de iluminación, de mantenimiento, entonces son piezas delicadas, como habrás visto en la exposición, son piezas de materiales orgánicos, entonces no pueden estar permanentemente montadas, entonces es una política también guardarlas y exhibirlas por cierto tiempo. Pero a Sandra te dirá más, que sabe más del Museo de Antropología, pero yo sé que hasta ese momento, hasta el 63, se llamó Museo de Antropología en la calle de Moneda, y en el 64 pasó a ser Museo Nacional de las Culturas por este carácter internacional, digamos. Y esa, de hecho, fue una decisión tardía, porque en los planos originales del Museo de Antropología Nuevo, como se estaba pensando a finales de los 50s y principios de los 60s, había una especie de área de vestíbulo que iba a ser de las colecciones de culturas del mundo, y eventualmente se decidió no hacer así y nada más mantener las colecciones mexicanas en el Museo de Antropología. Ahora, eso fue parte de una larga, larga historia de divisiones de colecciones justo por disciplinas que, pues, yo estoy de acuerdo contigo, son divisiones hasta cierto punto arbitrarias que tienen que ver con lo que está pasando más en la historia de la ciencia y de cómo se están clasificando las cosas. Ahorita justo estoy editando junto con mi colega Miruna Kim y con Susan Dean Smith un libro sobre la historia de las colecciones del Museo Nacional, y tenemos un caso que está justo trabajando Miruna de piezas arqueológicas guaves que estaban siendo utilizadas como piezas dentro de rituales contemporáneos cuando fueron extraídas de sus lugares de origen y que fueron colocadas en las salas de arqueología. Perfectamente hubieran podido ser colocadas en las salas de etnografía, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esa definición? Pues justo las decisiones de curadores y de antropólogos y de arqueólogos, pero creo que ahorita nos toca un poco cuestionar estas divisiones y esas taxonomías y pensar un poco en los objetos más allá de cómo están clasificados, ¿no? Les agradezco muchísimo. Yo creo que pueden hacer la pregunta que les quedó pendiente en el cafecito, Dafne, ¿qué procede? ¿Café? 15 minutos para un café. Muchísimas gracias. Gracias a la moderadora.